Crítica de la razón boliviana. Elementos para una crítica de la subjetividad del boliviano latinoamericano. Por Juan José Bautista Segals. 2005. Prólogo. El prólogo es lo que está antes de logos. La palabra griega logos, habitualmente se la ha traducido por razón, en realidad quiere decir palabra y razón, porque no existen razones independientes de la palabra. Las razones se dicen, se expresan, es decir, se hablan y se comunican. Sin embargo, para comunicar las razones, no bastan las palabras, sino que ellas necesitan para ser dichas, de los hablantes, es decir, de seres humanos vivos. Por eso es que la inteligibilidad de las razones y las palabras no se pueden separar de quienes las piensan y las dicen. Así las palabras y las razones son humanas porque son mundanas, siempre se despliegan en un horizonte histórico de sentido que llamamos mundo de la vida. Estas razones tratan de un mundo en concreto, no del mundo o de la humanidad en general, sino de una humanidad específica ubicada en el tiempo histórico y un espacio social llamado Bolivia. Porque la razón no es universal en sí misma, sino que aspira siempre a la universalidad, no siempre lo logra, aunque siempre la pretenda. El logos como palabra y razón es comunicativo. Esto quiere decir que el logos como ejercicio de la razón, es decir, de la acción racional, solo se da con razones y, razonando, es decir, hablando, comunicando lo que se está pensando o queriendo pensar, es como se realiza. Así el logos dialógico para ejercer presupone ciertas condiciones bajo las cuales es posible ejercer racionalmente las palabras y las razones. Presupone, por ejemplo, el reconocimiento explícito de la humanidad y subjetividad de los participantes en el diálogo como sujetos con pretensión seria de verdad y veracidad. De lo contrario, es imposible que se dé el diálogo. El monólogo no es lo propio de logos. Estas razones aspiran a eso, no solo a ser comunicadas, sino a ser dialogadas, pensadas, razonadas y, si es posible, debatidas, para que discurra la razón. Como todo ejercicio de la razón, la exposición abierta a la crítica es condición de posibilidad de la continuidad del diálogo, es decir, de seguir ejerciendo las razones con la actualidad del decir que son las palabras, para ampliar y profundizar la subjetividad del boliviano, con quien estamos intentando dialogar de modo inmanente en este pequeño diálogo. Pero estas razones son críticas en el sentido de que aspiran a mostrar con entendimiento el origen de la crisis nuestra. Así también esta crítica pretende explicar con razones la situación crítica en la cual nos encontramos, para en la medida de las posibilidades y limitaciones de este texto, producir conocimiento de lo que acá concebimos como lo constitutivo de lo boliviano, es decir, estas razones aspiran a producir por el conocimiento, que en este caso es autoconocimiento, una crisis. Si cumplen con su cometido, lo dirán las generaciones de jóvenes bolivianos en quienes estuvo pensando, mientras estas ideas, nociones e hipótesis iban madurando, porque quienes han envejecido intelectualmente ya creen que saben o conocen lo que es Bolivia y por eso no sienten la necesidad de pensarla con todo rigor. Solo quien sabe que no sabe está dispuesto a aprender, a entablar sus pretensiones y discutirlas, solo quien no se ha dejado convencer por las ideas dominantes está dispuesto a dudar de lo obvio, a cambiar de ideas, de conceptos y, por qué no, de paradigmas o de proyectos de vida y de nación. Una crítica de la razón es necesaria cuando el sistema anterior de ideas ya no funciona. La necesidad de producir otro marco conceptual surge de la necesidad de concebir otra idea de comunidad, de sociedad, de nación y de humanidad. Por ello es necesaria la crítica, para producir más conocimiento pertinente a lo que se quiere hacer y construir como futuro. Por ello es que una crítica de la razón siempre empieza dudando del presente, cuestionándolo, mostrando sus contradicciones y sus limitaciones, pero también mostrando sus posibles salidas. En filosofía, una crítica de la razón es un ajuste de cuentas de la razón consigo misma. Por ello es que esta reflexión, aunque aspira a producir una crítica de la razón, todavía no es filosófica, sino que haciendo uso de la reflexividad filosófica, intenta reflexionar al interior de la subjetividad boliviana. Por eso lo que ensaya con la razón este texto es criticar solo una forma de ejercer la razón, y no la razón en general ni mucho menos universal. De ahí que este ensayo sea solo una introducción para justificar argumentativamente la necesidad de producir una crítica de la razón en nuestro medio. Por ello es que esta crítica es solo situacional, relativa a un mundo de la vida que conocemos como Bolivia. Aspira solo a iluminar con el entendimiento, es decir, con el ejercicio de la razón lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser. Así lo criticado no es algo que esté allá afuera, sino la interioridad nuestra, con la que habitual y cotidianamente convivimos con nosotros y con el mundo. Producir una crítica de la razón boliviana habrá sido suficiente si ella contribuye a aclarar la aparente insolubilidad de nuestras contradicciones, si el ejercicio o uso de la razón produce autoconocimiento, el cual es condición de posibilidad para desarrollar la idea y la realización de lo que queremos ser y hacer con lo que llamamos Bolivia. La irracionalidad de la racionalidad moderna aspira a anular cualquier otra concepción de racionalidad que no sea occidental. Todavía no lo ha logrado, por eso es que hacer uso de otra concepción de la razón sea tan urgente y vital como querer construir un nuevo mundo donde todos podamos producir, reproducir, ampliar y desarrollar una forma distinta de vida. Crítica de la razón boliviana. Elementos para una crítica de la subjetividad del boliviano latinoamericano. 1. Introducción. Después de la caída del muro de Berlín y del derrumbe de los socialismos reales empezó a nivel mundial una época donde el capitalismo de corte liberal empezó a mostrar su verdadero rostro salvaje, o sea, neoliberal. En América Latina a mediados y fines de la década de los años 80, las dictaduras de seguridad nacional ya habían cumplido su función, la de destruir los estados nacionales y abrirlos descaradamente a la voracidad de los capitales transnacionales. Después de haber impuesto por la fuerza las democracias formales a los estados latinoamericanos para que estos actúen como garantes legales del mercado libre, el capital transnacional puede imponer ahora de modos legales todo su dominio. En este impasse entre el derrumbe de los socialismos reales y la implantación a la fuerza de las medidas neoliberales, pasó algo curioso con el pensamiento crítico, la ciencia social latinoamericana y la izquierda en general. Con escasos ejemplos dignos de ser recuperados, pero paradójicamente poco a poco la izquierda y la intelectualidad latinoamericana empezó a perder todo tipo de horizonte crítico. En general los antaños acérrimos críticos del capitalismo empezaron a guardar silencio, a acomodarse silenciosamente a la nueva situación y luego después de un periodo de maduración se convirtieron en una izquierda moderna, digamos de centro izquierda, pero esta vez en vez de haber madurado la crítica, lo que había madurado fue su oportunismo, porque ahora se convirtieron en acérrimos defensores de la moderna economía neoliberal. Porque, según esta gente, el derrumbe del socialismo real, demostraba en los hechos que el materialismo histórico se había equivocado, que Marx no era científico, que el socialismo como pretendido reino de la libertad, en el fondo había sido un verdadero totalitarismo, un gulag, etc. Sin embargo, Mientras esta izquierda maduraba, se modernizaba o pensaba en que lo mejor era adaptarse a las nuevas circunstancias y que después de todo el poder había tenido nomás o encantó, que el dinero y el mercado no habían sido tan malos como se pensaba, el gran capital, con sus dos instituciones, el BM y el FMI, ahora más fortalecidas, porque ya no tenían enemigo al frente, empezaron a aplicar en América Latina una serie de medidas político-económicas sumamente funestas para nuestros pueblos, como es la privatización de todos nuestros recursos naturales, que por derecho pertenecen a los pueblos y no a las empresas privadas. Lo peor de todo es que mientras pasaba todo esto, las ciencias sociales en vez de ponerse a pensar el problema para mostrar con argumentos lo que estaba pasando, lo que hicieron fue desplegar del modo más ingenuo su colonialismo intelectual, esto es, empezaron a abandonar ingenuamente teorías y categorías críticas que provenían del marxismo crítico. Y la teoría crítica, primera escuela de Frankfurt, abandonaron alegremente las hipótesis básicas de la teoría de la dependencia, se olvidaron. De categorías como clase social, pueblo, salario, nación, etc. Dejaron de estudiar a Marx, en realidad nunca lo estudiaron, porque el acceso que tuvieron fue a través de los manuales a Larneker, Palitzer, a Fanassiev, etc., a Hegel, a los grandes críticos de la modernidad y lo que es peor dejaron de pensar la realidad propia y se apropiaron alegre e ingenuamente de categorías posmodernas, las cuales son mucho más ideológicas y encubridoras que las modernas. Tal es así, que a principios del siglo XXI, cuando las medidas neoliberales ya habían hecho estragos con nuestras magras economías, esta izquierda, esta intelectualidad otrora marxista, leninista o lo que sea, ya no tenía, ni tiene categorías de análisis que le permita entender y explicar lo que está pasando en el presente, porque su marco categorial, el cual proviene de Europa y Estados Unidos, no permite entender salvo realidades europeas y norteamericanas, es decir, realidades modernas euro-norteamericanas céntricas, porque son teorías pensadas desde ellas mismas como despliegue de su propio horizonte cultural y sistema mundo. Es decir, esta intelectualidad ha caído en la trampa que la intelectualidad al servicio del poder primer mundista tendió desde el principio, destruir las categorías de verdad, de realidad, de ciencia, de crítica, de justicia, de bondad, de solidaridad, etc., para volverlas relativistas en sentido absoluto, porque ahora nada es verdadero, todo es relativo, nada es absoluto, todo es pasajero. Todo es cuestión de interpretación, ya no existen los hechos como el hambre, la injusticia, la miseria o la desigualdad, sino sólo la diferencia. Ahora los pobres son pobres no por la injusticia del poder o la desigualdad mundial, sino porque son diferentes y por eso hay que tolerarlos, pues los pobres, porque son diferentes, en el fondo prefieren esa forma de vida, es decir, son pobres porque no optan por la riqueza, la competencia o los valores del mercado libre. En suma los pobres son pobres porque no pertenecen a culturas competitivas ni tienen espíritu empresarial. Que si los pueblos pobres de tercer mundo quieren salir de su estado de pobreza, tienen que abandonar su forma de vida, su cultura y su historia, por eso es que tienen que privarse de toda pretensión crítica respecto del sistema mundo y la globalización, lo que tienen que hacer es aceptar humildemente la nueva receta neoliberal, o si no, perecer. Porque en toda lucha, en esto consiste precisamente la realidad del mercado mundial, siempre hay ganadores y perdedores, vencedores y vencidos. Una vez que la intelectualidad latinoamericana se apropió de este lenguaje y de esta cosmovisión, entonces ya no le parece raro o extraño que haya tanta injusticia y desigualdad en el mundo, al contrario, Ahora le parece normal y hasta obvio que nuestros pueblos sigan siendo pobres y miserables, porque son ellos los que no se quieren modernizar. Ahora la culpa de la pobreza la tiene el pobre, no el rico. La víctima es la culpable, el victimario es inocente. Estos intelectuales creen que nuestros pueblos son tan atrasados que no entienden hasta ahora que el único camino o la única vía para modernizarse es imitar o copiar lo más fielmente posible el modelo de primer mundo, es decir, el neoliberal. Por ello se puede entender que varios ex socialistas o miembros de partidos socialistas y de izquierda, cuando llegan vía elecciones al poder, apliquen sin el más mínimo reparo medidas neoliberales cuando están en el gobierno. Porque esta izquierda ya no cree en un mundo más allá del capitalismo, sino solo en este mundo. Cree que ya no es posible otro mundo distinto a este. Cree que el único mundo posible es este, el que estamos padeciendo, el que está acumulando más y más miseria, el que está recalentando la tierra, el que está arrasando con la naturaleza y el que está destruyendo el sentido de lo humano, y por eso ahora ha asumido el papel del observador imparcial que solo aspira a describir, neutralmente, lo que está pasando en la realidad. Ha asumido ingenuamente la falacia de la falacia naturalista que dice que del ser no se puede deducir nada, que sólo se pueden describir los hechos y nada más. Lo que sucede es que cuando el cientista cree que no puede deducir normas de hechos, se queda solo con los hechos, y a lo máximo que aspira es a describir del mejor modo posible el hecho, sin deducir nunca nada. Al privarse de deducir, o sea, de no reconocer las tendencias inherentes a la temporalidad de los hechos históricos, se queda con el hecho cosificado y afirmando el hecho, termina glorificando el presente, lo deja tal cual está, exactamente tal y cual quiere el mercado, que no se cambie nada, que haya movimiento de la mercancía sí, pero que no se cambie en absoluto las relaciones de producción, de circulación y de consumo. Así ahora, el cientista social haciendo ciencia, ya no cuestiona nada, ya no hace crítica, ni siquiera duda, mucho menos piensa la realidad, por eso el cientista hoy, haciendo ciencia, se ha convertido en el más grande encubridor de la realidad, él es el que vive en el mundo de lo imaginario de Castoriadis. El poderoso o dominador siempre ha cuidado su cuota o margen de poder y de dominio, eso no es nuevo en la historia siempre va a desplegar todo su poderío para destruir a todo aquello que se le pone enfrente y quiera mermar su capacidad de dominio. Mientras haya dominados, siempre va a poder ejercer su poder de dominio, mientras los haya, porque en la historia siempre han existido sujetos sociales históricos que se han levantado en contra del dominio perverso e injusto del dominador, y así una situación de opresión siempre la han transformado en una situación de liberación. La historia de las luchas de liberación de los oprimidos, que tiene la historia de la humanidad, nos enseñan que estos procesos siempre han sido precedidos por una toma de conciencia cognitiva de la situación de los propios oprimidos. Porque paralelamente a la situación de opresión siempre ha existido un sector de la sociedad que intelectivamente ha producido conocimiento crítico del poder como dominio, explicaciones contra, hegemónicas, discursos interpeladores, etc., que han mostrado con entendimiento el porqué de la dominación pero a su vez han señalado cómo es que se puede seguir adelante en la construcción de una sociedad distinta a la opresiva o dominadora. La idea con la cual nació la palabra reevolución alude a esa situación en la cual la vida societal se ha estancado de tal modo, que ya no permite vivirla, porque la vida humana siempre ha sido una permanente evolución, y como el dominio, siempre trata de detener o sea de conservar su propia forma de vida, la cual solo es posible a costa de la no vida de los demás. Entonces los más, o sea los pueblos han producido movimientos sociales y políticos para que la vida siga siendo evolución y no estancamiento, por eso, para que siga habiendo historia, los pueblos son los que han tenido que volver a producir reevoluciones, para que la vida tenga sentido seguir viviéndola. El estado de revolución alude entonces a esa situación histórica en la cual los pueblos producen movimientos políticos sociales tendientes a que la vida de todos sea renovada para que siga en plena evolución y así pueda seguir teniendo sentido humano el vivirla. A este proceso temporal se le llama historia, porque trata acerca de cómo los sujetos sociales que padecían la opresión, con sus luchas y sus movimientos sociales destruyeron regímenes opresivos y construyeron otras formas de vida en las cuales podía crecer y florecer lo propiamente humano. Por eso se dice que solo los oprimidos pueden hacer la historia, porque solo ellos son los que están dispuestos a dar sus vidas, para que las vidas de sus hijos, de sus familias, de la comunidad y del pueblo oprimido, siga siendo posible, porque en última instancia, que es la historia, si no es el movimiento temporal o cambio en el tiempo de la subjetividad de los pueblos que deviene en una transformación de la forma de ser y de estar en el mundo, la cual se expresa en una nueva visión y cosmovisión del mundo, de la vida, la historia y la subjetividad humana. La historiografía no trata de esto, sino solo de las expresiones y fenómenos externos de los movimientos internos intersubjetivos. Por eso la historiografía se queda en el relato de las fechas, los nombres, los lugares y los individuos. Se queda solo en la piel y no roza siquiera el alma de los pueblos, por eso no es trascendental. Los acomodados, los que gozan o disfrutan de los beneficios del dominio, los que mandan mandando, no tienen ningún otro deseo salvo el de seguir manteniendo su cuota de poder y de dominio, por eso están y estarán siempre en contra de todo movimiento social que intente revolucionar las relaciones sociales. Por eso los acomodados o los que gozan de los privilegios del sistema de dominación siempre van a estar en contra de todo proceso de liberación. Como humanidad cosificada, envejecida, quedada y retardada, siempre va a estar en contra de lo libre, o sea, de lo humano, porque el opresor lo es, porque oprime lo que de humano hay en el oprimido. Pero oprimiendo la humanidad del oprimido, siempre termina oprimiendo su propia humanidad, porque quien produce relaciones de opresión tiene que empezar siendo oprimido. Nadie que es libre aspira a oprimir o dominar. Solo se da lo que se tiene. El opresor da opresión porque encarna a la opresión, por eso es lo que es. Ahora que en Bolivia nuestros pueblos y naciones oprimidas desde el tiempo en el que se fundó esta república, porque no es propiedad de nadie, han decidido crear una nación a imagen y semejanza suya y no más a imagen de la república romano-latina moderna occidental, urge empezar a producir un conocimiento crítico de la racionalidad con la cual el blanco, criollo boliviano ha creado, educado, gobernado y administrado este país desde 1825 porque desde ese entonces hasta ahora no ha hecho nada en absoluto para sacar a este país del hambre y la miseria con la cual nos dejaron los españoles cuando estos fueron echados por los guerrilleros altoperuanos y el ejército libertador. Ya tuvieron históricamente su oportunidad para hacer de este país una nación digna, orgullosa y respetuosa de su pueblo, su cultura y su historia, y no la supieron aprovechar, es más, nunca tuvieron un proyecto soberano de nación para este país que lo único que hizo hasta ahora fue resistir para a partir de principios de este nuevo siglo empezar a luchar definitivamente por un proyecto de nación soberana que recupere la dignidad, la identidad y la memoria histórica propias, para proyectarla hacia otro futuro. De lo que se trata entonces es producir, otro, conocimiento que nos permita reconocer el porqué de nuestras miserias y posibles grandezas. Se trata de reflexionar en torno de lo que fuimos y somos más allá del conocimiento del opresor. Se trata de mirarnos a nosotros mismos con nuestros propios ojos, de escucharnos a nosotros mismos con nuestros propios oídos, de escuchar nuestra propia palabra, nuestra propia lengua, nuestra propia casa, nuestro propio ayú. Se trata de mirar y entender el universo que somos desde nuestro propio horizonte de cosmovisión, pero para ello, antes hay que desandar el camino, o sea la historia, del opresor, hay que cambiar de camino, construir otra historia, hay que recuperar nuestra propia huella, hay que ubicar y distinguir conceptualmente lo que somos y lo que no somos, en aquello que nos constituyeron y nos constituimos hasta el día de hoy. Se trata entonces de una autorreflexión de nuestra constitutividad, de aquella historia que nos ha formado y deformado, de reconocer y recordar lo que nos duele y nos hiere el alma, pero no como subjetividad aislada y cosificada, sino como intersubjetividad comunitaria. Por ello necesitamos recuperar nuestra palabra desde nuestra propia mismidad, desde nuestra propia memoria histórica, para recuperar la actualidad del decir barrial, grupal, vecinal, comunitario y popular, más allá de lo ya dicho por el poder y el dominio en su historia oficial. De eso se trata en esta introducción a una futura crítica de la razón de lo boliviano, del modo como se ha constituido hasta ahora, y del modo como se podría desconstituirlo para construirnos desde otro nuevo proyecto de nación y de humanidad, más allá de la cosmovisión europeo moderno occidental. 2. De la crítica de la razón. En realidad este ensayo debiera llamarse crítica de la razón política boliviana, pero si bien es cierto que en esta reflexión se afronta lo político de la realidad, en el fondo no es el objetivo ni el tema principal, sino la subjetividad de lo que llamaremos acá el boliviano. Sin embargo, esta subjetividad como es intersubjetiva, difícilmente se la puede separar de su componente político, especialmente después de haber visto y vivido el despliegue de otra subjetividad boliviana a principios de este nuevo siglo XXI. Por ello es que la constitutividad política de esta nueva subjetividad se la tratará al final de este ensayo. Todo presente siempre impone sus propias tareas ya sean en el orden práctico o teórico. En el teórico lo que se impone no es solo iluminar con el entendimiento la situación histórica actual, sino producir un conocimiento que permita construir aquello que se pretende. Porque el conocimiento, desde el más simple hasta el más complejo o abstracto, siempre es en última instancia comprometido con algún proyecto o idea de sociedad y humanidad. Ya está pasando a la historia el tiempo de la unilateralidad de la Bolivia Latinoamericana, es decir, de la idea latinoamericana, o sea occidental con la cual nacieron las repúblicas sudamericanas a principios del siglo XIX. Los movimientos sociales, desde la guerra del agua hasta la dimisión de Mesa en abril de este año, últimos están mostrando que está en crisis un modelo de sociedad, de nación y de Estado latinoamericano de origen europeo-occidental, que privilegiaba hasta el absurdo lo blanco greco, latino-europeo-occidental, en contra y despreciando hasta el ridículo a las naciones originarias de estas tierras que no tienen una historia ni latina, ni germánica, ni europea, ni blanca, ni occidental, ni criolla sino una historia milenaria cuyas tradiciones se asientan en otra historia distinta a la visión que la modernidad europea tiene de la historia de la humanidad. Desde la concepción oficial de la historia, o sea desde la concepción europeo-occidental de historia, estas nuestras historias aparecen como prehispánicas o como premodernas, o en todo caso como historias de pueblos inferiores, o en última instancia como pueblos sin historia pero desde una, otra, concepción de historia, no occidental, nuestras historias no son pre o antecedente de ninguna modernidad, es más, la modernidad europea no se puede entender sin el surgimiento paralelo de Amerindia. No es primero la modernidad europea y luego Latinoamérica, porque antes de que surgiera la modernidad ya existíamos como pueblos, como naciones, como culturas y hasta con civilizaciones con larga tradición histórica milenaria sino que como pueblos conquistados, dominados, sometidos, negados y reprimidos, somos la condición gracias a la cual es posible esta modernidad. Porque es imposible que la Europa moderna se haya constituido en lo que es hoy, sin nuestras riquezas, sin nuestra plata, primer dinero mundial, y nuestro oro, es decir, sin el trabajo esclavizado de nuestros originarios, desde el desierto de California y la Sierra Mésica hasta la Patagonia, esto es, nuestros pueblos financiaron desde el principio con su riqueza natural, su trabajo, su sudor, su sangre y sus vidas, la riqueza con la que Europa financió todo su desarrollo. Ellos son los grandes deudores de la historia moderna, no nosotros. Fue la Europa moderna la que desarrolló nuestro subdesarrollo, la que se ubicó en el centro, para dejarnos en la periferia, la que se constituyó en el primer mundo, para dejarnos en el tercer mundo. Para desarrollar este macabro proyecto, la modernidad europeo, occidental, siempre se sirvió de pequeños grupos locales para mantener su dominio. Fueron estos los primeros dominados, es decir, los primeros que creyeron que el dominador o sea superior es lo blanco, lo europeo, lo latino, lo griego y occidental. Fueron estos los primeros en enajenar sus conciencias en aras de ser lo que nunca fueron ni serán. Fueron estos enajenados blancos, criollos o mestizos los primeros en creer que la única forma de ser era a costa de negarse a sí mismo como individuo y como nación. Por eso fueron estos dominados los que nunca creyeron en la gente y la cultura de nuestro pueblo, por eso hacían todo lo posible por importar ideas, conocimientos, cultura, lengua y hasta moda occidentales, ya sean españolas, francesas o inglesas, para educar a nuestro pueblo en el arte de no ser lo que uno es, sino de serla. Imagen, el remedo o la copia de lo que el dominador es. Por eso este tipo de boliviano vive en una permanente auto-contradicción consigo mismo, porque pretende ser lo que no es, pretende conocer otras culturas e historias que no son suyas. Por eso es dubitativo, inseguro, porque no sabe bien lo que cree saber, ni conoce la cultura dominante, pero tampoco la suya propia. Por eso no sabe lo que es, y por eso tampoco sabe lo que debiera ser. No sabe, ni conoce, ni entiende a su país, por eso importa conocimiento, así como se importan mercancías, para explicar una realidad que le aparece como inexplicable, ininteligible e incognoscible. Tal vez sea por esto que Bolivia le aparece como un país inviable. Hacer una crítica de las razones con las cuales la oligarquía criolla, blanca y mestiza ha dominado hasta ahora implica reconocer la historia con la cual se ha constituido esta subjetividad dominada de nuestros dominadores, para producir un proceso de liberación de los dominados y los dominadores. Porque ambos somos bolivianos y nuestra historia y nuestra subjetividad está constituida por este horizonte de prejuicios instalados en nuestra memoria como nación y como patria. Esta crítica de las razones del dominador boliviano implica mostrar también por qué el dominador ha sido un pésimo pedagogo, porque el blanco europeo occidental como dominador no tiene complejo de dominado, en cambio nuestro dominador criollo sí si tiene complejo de dominado. Este es su complejo de inferior, de sometido, de impotente, como todo complejado, siempre lo ha proyectado en el dominado, es decir, todos los defectos que el dominador le ha adjudicado al boliviano dominado. En verdad los tiene el dominador, y si el dominado los tiene también, es porque de ese modo ha educado a este país el dominador con complejo de inferioridad. En realidad el pueblo enfermo es esta casta criollo mestiza sometida y dominada ideológica y culturalmente y no así el pueblo boliviano, a quien esta casta castrada de dignidad le adjudicó todos sus defectos, sus vicios y sus enfermedades. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Sin embargo, una crítica de la razón no es negativa en el sentido de nihilista, no niega como tabula rasa lo criticado, sino que es crítica porque produce una crisis por el conocimiento. Y para producir una crisis, necesita por la razón mostrar la contradicción inmanente, o sea la autocontradicción propia. Por ello es que una crítica por eminencia produce conocimiento, y en el caso de la crítica de la razón lo que se produce es un autoconocimiento de las razones con las cuales, en este caso, se vive y se piensa en este mundo. Por eso, para producir una crítica de la razón se necesita de una previa noción o idea de lo que sea la razón. ¿Qué es, entonces, la razón? Después del giro pragmático, del giro decolonizador y del giro ético, crítico, nuestra concepción de la razón se funda en una idea de racionalidad argumentativa que tiene un criterio explícito desde el cual tiene sentido lo racional, que es la racionalidad de la vida humana, pero no desde cualquier noción de vida, sino desde la vida de quienes se les niega la oportunidad de tener una vida digna, desde la vida de quienes son excluidos de la posibilidad de vivir. Desde este horizonte negativo, o sea, crítico, criticamos argumentativamente la razón de la dominación, para mostrar que su pretendida bondad o justicia es en el fondo perversa. Así esta crítica de la razón boliviana aspira a producir con el uso de la razón argumentativa una explicación del por qué somos los que somos, por qué pensamos como pensamos, por qué estamos en crisis y por qué deberíamos salir de ella, recurriendo a nuestras propias fuentes de nuestra propia mismidad histórica, la cual ha sido negada desde hace más de 500 años. Y hoy bajo el pretexto de la modernización neoliberal se quiere terminar de sepultarlo. 3. De la Histórica de la Subjetividad Boliviana. En principio el objetivo de esta crítica es Bolivia, más propiamente el momento constitutivo de la subjetividad del boliviano, es decir, la racionalidad con la cual él procede, actúa y se pone ante el mundo. Toda crítica de la razón, desde que ella nació fue siempre un ajuste de cuentas, un reflexionar, o sea, analizar las posibilidades y limitaciones de una subjetividad ante sí misma y ante el objetivo de la realidad. Esto es, una crítica de la razón aspira por la reflexión al autoconocimiento, y por la auto-reflexividad, a la autoconciencia, porque esta última es principio de la autodeterminación. Pero la autoconciencia y autodeterminación de la cual hablamos no es individual, ni colectiva, sino comunitaria. Nuestra reflexión no parte del sujeto concebido como individuo aislado o solitario. No parte de la solitaria bonitas, del individuo propietario, del liberalismo, ni del ego como resco gitans, ni del individuo solitario del estado de naturaleza antes del contrato. Sino que parte del principio de que todo sujeto es sujeto porque está siempre constituido por una comunidad de vivientes, por una comunidad de comunicación y por una comunidad de intercambio de bienes materiales. Es decir, la noción de sujeto de la cual partimos no se deduce de la relación sujeto-objeto, la cual es fundamento de la relación de conocimiento moderna. Nuestra idea de sujeto parte de la relación sujeto-sujeto en el sentido de que la subjetividad humana no se constituye en oposición al objeto, sino en relación a otro sujeto. Por eso es que el presupuesto de nuestra noción de sujeto es que la constitución subjetiva del sujeto es intersubjetiva. Por ello es que definimos al sujeto, como aquel que literalmente está sujeto a otro sujeto. Pero para estar sujeto a otra subjetividad, el sujeto tiene que estar vivo, por ello es que en última instancia el sujeto es sujeto porque está sujeto literalmente a la vida, de ahí que la vida del sujeto sea la condición de posibilidad de todo lo que llamamos relación intersubjetiva, la cual si bien se actualiza de modo situacional y concreto o sea actual, contiene ella, la subjetividad, no solo la vida en concreto del sujeto concreto, sino a la humanidad toda. A todo ser humano, por más aislado que se encuentre, le presupone siempre y en última instancia la historia de la humanidad, por ello es que en última instancia nada humano nos es ajeno, pero a su vez por eso mismo podemos entender y conocer culturas humanas muy distintas a las nuestras, porque todas las culturas están atravesadas transversalmente por la historia de lo que llamamos humanidad. Por ello es que no existe la raza pura, esta idea es ideología en el pésimo sentido de la palabra. La ideología de las razas ya fue cuestionada teóricamente en sus fundamentos, esto es, teórica o científicamente ya pasó a la historia, por eso es insostenible teóricamente hoy. Sin embargo, como ideología eficiente y eficaz, sigue funcionando de modo anquilosado en las mentalidades de quienes buscan por todos los medios seguir justificando de algún modo el dominio o el poder. Conviene aclarar desde el principio que nuestra crítica de la razón no es de inspiración kantiana, sino poskantiana. Esto es, no parte de la reflexividad de un sujeto consigo mismo, o sea, desde su mismidad, es decir, de su sí mismo, o su egoidad, sino que parte de la concepción de que un sujeto está ya siempre constituido por una comunidad de vida histórico y cultural, en este caso la boliviana. En este sentido, nuestra crítica de la razón no es universalista, es decir, que no apela a la concepción de razón universal para cuestionar o evaluar una razón local, sino que lo que hace es ubicarse en el contexto de una racionalidad local, es decir, regional y situacional, o sea, en un tiempo y un espacio históricos. Nuestro locus en este sentido es este espacio histórico social llamado Bolivia. Nuestro locus empieza siendo espacio barra diagonal temporal pero en rigor de verdad es antropocéntrico como se verá a lo largo del texto, porque no nos interesa analizar la Tierra como mero espacio geográfico, sino aquello por lo cual nuestra Tierra tiene sentido para nosotros, que en última instancia es el pueblo que lo ha habitado desde hace milenios y que ahora es parte de ella como un organismo. Nuestra reflexión tampoco pretende hacer una crítica exhaustiva de toda la historia de la subjetividad boliviana, Sino solo de un momento de su historia, digamos la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Sin embargo, esta reflexión sabe que no puede prescindir de la historia, por eso recurre a ella, pero no como mero recurso, sino como proceso de fundamentación para una nueva comprensión de Bolivia y lo boliviano. Como toda crítica poscantiana, esta crítica no es solipsista, ni intimista, tampoco moralista. Toda crítica de la razón aspira siempre a la objetividad y por eso es positiva, no positivista, en el sentido de propositiva, porque intenta iluminar con la razón problemas a ser superados por el ejercicio de la autocrítica y de la razón. Toda crítica de la razón es siempre autocrítica, por eso empieza desde uno mismo, es decir, siendo inmanente no hace crítica criticando algo que afuera está mal desde una previa posición correcta, no. Porque lo criticado no es algo que esté afuera, sino algo que llevamos dentro y que necesitamos aclarar con razones, o sea, con entendimiento, por eso es que esta crítica de la razón intersubjetiva de lo boliviano es y debe ser autocrítica. Pero, ¿qué es lo criticado en esta reflexión? No es la razón en general, ni siquiera la razón pura, sino una específica razón, digamos la especificidad de una forma de razonarse, de comprenderse y de entenderse en el mundo. Lo sometido a la crítica por la razón en este caso es la racionalidad boliviana. ¿Por qué el objetivo de esta crítica es la razón boliviana? ¿Qué es o qué significa la razón boliviana? Aclaremos primero lo que entendemos por razón. La razón en cuanto tal, es la formalización de una concepción de la racionalidad. La concepción moderna de la razón dice que ella es universal. Un análisis detallado y deconstructivo de la razón moderna está demostrando que ella no es universal. Es posible concebir y pensar en la universalidad de la razón, pero una cosa es que la razón sea universal y otra creer que la concepción que la modernidad tiene de la razón sea universal. La concepción que la modernidad tiene de la razón en principio es occidental, o sea que también es local, regional y por eso no es universal en sí misma, por ello afirmamos que lo que occidente piensa o dice acerca de la razón es occidental y nada más, lo cual no quiere decir en principio que sea universal. Sin embargo es cierto que toda reflexión acerca de la razón aspira siempre a la universalidad, lo cual no quiere decir que de hecho lo sea. La racionalidad es un ejercicio de una concepción de la razón y por ello siempre es situacional y local, por eso es que hay racionalidades y todas ellas conforman lo que llamamos razón humana. Así como hay racionalidad occidental, también hay otras formas de racionalidad no occidentales, que son otros ejercicios o maneras de ejercer, concebir y entender a la razón. Una de ellas es la racionalidad del latinoamericano, y en este contexto, la racionalidad del boliviano, y a la formalización de esa racionalidad le llamaremos en esta reflexión razón boliviana. En el contexto de esta reflexión, la noción boliviano o boliviana no alude a lo indígena, ancestral o telúrico, sino en sentido estricto a lo criollo y en cierto sentido a lo mestizo, es decir, a ese segmento de la sociedad boliviana que teniendo o no ascendencia indígena, la niega o reniega de ella, pero que paralelamente también tiene pretensiones, blancoides. La noción de la palabra, boliviano barra diagonal na, no tiene en este contexto, el mismo sentido que tiene en el mundo de la vida cotidiana nuestra, donde indistintamente puede ser positiva o negativa. La noción de mestizo y criollo tan usados y desgastados tanto en la ciencia social como en la vida cotidiana, aluden a un grupo social que es producto de la unión entre el blanco de origen europeo y el indígena de origen amerindiano. Indistintamente el mestizo o criollo han asumido posiciones a favor y en contra tanto del blanco como del indígena. En este contexto y en primera instancia la noción boliviano barra diagonal na, quisiera hacer alusión a ese sector de la población boliviana que siendo producto de esta relación blanco-indígena, siempre ha tendido a asumir posiciones en contra de lo indígena, mundo andino, y a favor de lo blanco, mundo eurocéntrico para posteriormente intentar proponer otro contenido conceptual de lo que sería y podría ser lo boliviano, más allá de los prejuicios propios de lo latinoamericano. Esto es, en principio esta reflexión es negativa, en el sentido de que parte de lo negativo de lo boliviano, para luego intentar proponer lo que podría o debiera ser, esto es, existe ya de hecho momentos positivos a partir de los cuales se podría entender o proponer otro concepto de lo boliviano barra diagonal na en sentido positivo. Que ya no parta del prejuicio latinoamericano, sino desde lo indo, americano o amerindiano como horizonte de posibilidad a partir de la cual podamos concebirnos a nosotros mismos. Desde nuestra propia tradición e historia. La crisis del proyecto de la modernidad neoliberal se encamina justamente en este sentido. Necesitamos proponer a la humanidad, como Bolivianidad, otras formas de concebir el mundo, la naturaleza, lo humano, la historia, la economía, etc., que nos permita concebir la vida más allá de la irracionalidad neoliberal que ya mostró todas sus limitaciones. Aclaremos, sin embargo, lo que significa en este contexto indígena y blanco conceptualmente. 4. Hacia una histórica de la subjetividad criollo alto peruana boliviana. El racismo europeo moderno occidental dice que el racismo siempre ha existido, lo cual, como probaremos en un futuro trabajo, es totalmente falso. Sin embargo, por ahora basta indicar que la neurobiología, una de las ciencias más duras que existen en la actualidad, está demostrando que la constitución básica del cerebro humano es igual en todo ser humano desde hace más de millón y medio de años. En primer lugar, los homínidos, a los que pertenecemos, aparecen hace más de 15 millones de años y el Homo habilis recién hace 4 millones. Entre esos 4 millones y el millón y medio de años en el cual tenemos al ser humano completo tal y cual lo conocemos hoy, lo que se desarrolla básicamente ya no es la corporalidad humana, sino las funciones cerebrales, gracias al trabajo, que ya es propiamente humano y a esta complejidad mayor que conocemos como lenguaje. Gracias a este desarrollo aparecen las operaciones más elevadas que hoy conocemos como espirituales, las que aparecen básicamente del mismo modo en todas las civilizaciones. Entonces lo que distinguen a los grupos humanos no es la constitución física, la cual es la misma, porque en la memoria neurobiológica, especialmente en el cerebro, está almacenada y guardada la memoria de todo este proceso filogenético evolutivo que se remonta en última instancia no a los homínidos sino a los organismos vivos hace 4.000 millones de años. Entonces lo que nos distingue es el modo como actualizamos estas funciones vitales heredadas y desarrolladas por la humanidad en su conjunto y no por algunas razas que llamamos cultura, porque la cultura es el modo como en concreto actualizamos y desarrollamos una forma de vida, es decir, una forma de desarrollar las funciones complejas y superiores del ser humano como el trabajo, el lenguaje, y la dimensión espiritual propio solamente de lo humano. Las recientes historias de la sangre muestran cómo la cantidad de glóbulos blancos y rojos es básicamente la misma desde hace millón y medio de años. Es más, un grupo de arqueólogos de la sangre tiene la hipótesis de que la constitución básica de la sangre humana se da por primera vez en el África septentrional y que inclusive ahora está empezando a decrecer la cantidad de glóbulos rojos. Lo mismo la cantidad de neuronas están empezando a decrecer. Es más, la neurobiología está demostrando que el cerebro más complejo o sea más desarrollado, es el ético o si se quiere moral, porque es el que a menudo tiene que hacer más conexiones entre las millones de neuronas que hay en el cerebro. O sea que la tendencia en el mundo anglosajón a abandonar la ética y la moral sería en el fondo expresión del achicamiento de sus cerebros. Tiene complejo de castiza. El racismo que conocemos, el de la modernidad, vino desde la Europa hispana con la colonia, es entonces un producto impuesto desde afuera, no es un producto propuesto desde adentro. Esta sobredeterminación de esta historia ha sobrevivido hasta ahora de tal modo que el racismo, en vez de superarse, se ha profundizado y complejizado. El racismo moderno es típicamente europeo, o sea occidental. Nace este desde antes de la conquista de estas tierras, cuando Europa era apenas una periferia pobre respecto del centro que giraba en torno a la China, la India y el Medio Oriente. El europeo, además de ser pobre, era inculto, bárbaro o sea, ignorante. El sinónimo de cultura para el europeo era el musulmán, o sea, el moreno, el seminegro. Lo blanco, o el blanco, era sinónimo de ignorante y miserable. La famosa edad media europea, o sea, feudal, es solo europea, porque ninguna otra civilización tuvo edad media entre la esclavitud y la modernidad, salvo la europea, es decir, aquella parte de Europa que no estaba conectada al centro del sistema interregional de ese entonces que estaba entre Bagdad y Samarcanda. Se llama edad media a esa época en que Europa por no estar conectada al centro del mercado mundial de ese entonces, no tenía acceso a la riqueza y la cultura porque las vías de acceso al centro del mercado mundial de ese entonces estaba ocupado por los turco-musulmanes. Además que económicamente la Europa medieval no tenía con qué competir económicamente en el mercado mundial porque no tenían que vender ni con qué comprar. China, la India y el Medio Oriente eran sumamente superiores en la producción de mercancías de todo tipo. Lo único que hacía Europa era soñar con la cultura, los conocimientos, las mercancías y las especias de los chinos, los musulmanes y los hindúes. La Europa medieval era pues una sociedad acomplejada, o sea, con complejo de inferioridad porque se sabía blanca, o sea, ignorante y miserable. Encima de ello era muy prejuiciosa, por eso creía mucho en la brujería, la nigromancia, etc. Aparte de ser pobre, Parte de la Europa medieval era o estaba dominada precisamente por los musulmanes, quienes estuvieron en la península ibérica cerca de 800 años. La historia de la humanidad registra básicamente dos formas básicas de la constitución de la subjetividad, o sea, del yo, del ego. Una es con el próximo, con el alter ego, o con el otro, y la otra es a costa, o por encima precisamente de él. El europeo medieval era incapaz económica, militar y tecnológicamente de competir con el musulmán, hindú o chino. Esta realidad objetiva tenía que asimilarlo de alguna manera y efectivamente este complejo de inferioridad lo externalizaron como odio o resentimiento. De alguna manera tenían que sentirse superiores, es decir, tenían que buscarse a alguien con quien compararse para saberse, alguien, y efectivamente lo hicieron con los habitantes más débiles de la Europa medieval con los judíos que habitaban en sus tierras. Las comunidades judías todas eran indefensas. Frente a ellos, los europeos medievales desde el siglo V construyeron una ideología con la cual justificar no sólo una falsa superioridad, sino su odio y su resentimiento respecto de lo que ellos eran. La religión cristiana fue un canal perfecto para ello, porque bajo el lema de Teicidas, o asesinos de Cristo, cometieron todas las atrocidades imaginables e inimaginables contra quienes no tenían posibilidad de autodefensa. Esto es que, las primeras víctimas de la premodernidad fueron justamente las comunidades de judíos sefarditas y askenazis. Los europeos medievales practicaron muy bien el arte de asesinar, de saquear, de incendiar pueblos, de quemar libros, de violar a las mujeres, con inmensas comunidades judías. Auschwitz en pleno siglo XX es apenas visto en el horizonte de todo este contexto, como la gota que colmó el vaso de agua. Esta práctica la sistematizaron los europeo ibéricos durante la expulsión primero de todos los judíos sefarditas y luego de los musulmanes de tierras iberas. Así, a finales del siglo XV, los europeos medievales estaban preparados para modernizar su subjetividad. La única superioridad que los europeos tenían cuando llegaron a estas tierras era tecnológico-bélica. Frente al arma de fuego, poco pudieron hacer nuestros pueblos, excepto morir dignamente o rendirse. Las condiciones para el surgimiento de la modernidad estaban dadas. El blanco europeo, por primera vez en su historia, podía constituir su subjetividad de haber sido inferior en superior a costa de humillar, someter y suprimir otra subjetividad, la amerindiana, o sea, la nuestra. Desde ese entonces empezó el proceso de invertir la historia, es decir, hacer creer a la historia y a la humanidad que el europeo, o sea, lo blanco es superior y lo que no es blanco, inferior. La modernidad europea solo pudo constituirse constituyéndonos a nosotros en sus bárbaros. La modernidad durante estos cinco siglos ha desarrollado no solo una forma de concebir la historia, sino su propia lógica de dominación, la cual no solo la ha subjetivado muy bien, sino que la ha impuesto con bastante éxito a sus dominados. Ahora los dominados de la modernidad se ven a sí mismos con los mismos ojos del dominador, pero no solo eso, sino que también se conciben y se entienden a sí mismos con la misma concepción y el mismo conocimiento del dominador, por eso el dominado cuando se ve como dominado, se ve como inferior y cuando quiere negar su condición aspira siempre a ser, lo mismo, que el dominador, es decir, a reproducir consciente o inconscientemente la misma lógica de la dominación de la cual es producto. Todo criollo o mestizo latinoamericano ha desarrollado su subjetividad al interior de este contexto, especialmente el boliviano. No hay que olvidar que muchos españoles aspiraban a venir a el Alto Perú y precisamente al Potosí solamente por su riqueza y nada más, y que nunca quisieron abandonar estas regiones y no porque amaran esta tierra en sí, sino porque deseaban solamente apropiarse de su riqueza y por eso fue de las últimas en independizarse tampoco hay que olvidar que todos los que efectivamente fueron los ideólogos de nuestra independencia y que lucharon por ella quedaron esparcidos en los campos de batalla la famosa bolivianidad fue abonada con su sangre por qué qué guerrillero alto peruano se sentó siquiera en alguna silla del primer congreso boliviano ninguno ni siquiera como invitado la única persona viva de ese entonces digna de sentarse en alguna silla nunca estuvo presente doña juana y de padilla el primer Congreso o Parlamento boliviano nació siendo ilegítimo, éticamente perverso, con conciencia colonial, o sea, foránea y no nacional. Desde ese entonces son contados los presidentes o parlamentos con conciencia nacional. Los dedos de las manos sobran para contarlos. Cuando el criollo o mestizo tiene conciencia colonial, o sea, de dominado, vive siempre valorando y anhelando lo que no es y lo que no. Tiene. Paralelamente vive siempre despreciando lo que es y lo que tiene. Este síntoma es típicamente moderno. Porque la naciente Europa moderna del siglo XVI y XVII, consciente de su oscuro pasado inmediato, tuvo por cuestiones ideológicas que renegar de su pasado para construirse otra historia, o sea, otro futuro. Este prejuicio fue formalizado con mucho éxito por el gran pedagogo de la modernidad, Rassou, por eso para él fue ideal que, el Emilio, fuese huérfano, es decir, que no tuviese padre ni madre, o sea que no tenga memoria de la cultura local, sino otra nueva, la que le iba a enseñar el pedagogo moderno, como agente de la nueva civilización occidental, los nuevos prejuicios que la modernidad ya estaba construyendo. El colonizador siempre vivió despreciando estas tierras y su cultura. Estuvo acá solo por el oro y la plata, por eso vivió anhelando o valorando más las tierras de donde venía y hacia donde quería siempre volver. El criollo y el mestizo boliviano internalizaron muy bien esta nueva subjetividad. Así crecieron en estas tierras, despreciando a su gente, a su pueblo, a su historia y a su cultura y así se desarrollaron y crecieron, y así educaron a las nuevas generaciones despreciando y subvalorando siempre lo propio. Siempre pensando en que lo extranjero era mejor y lo local, inferior valorando y halagando siempre lo moderno, o sea, europeo y despreciando lo propio, lo típico o local. La historia muestra que algunas naciones latinoamericanas, por proceso de ilustración, o sea, de crítica de esta subjetividad, pudieron superar en algo este complejo de inferioridad y por eso lograron algún grado de desarrollo, pero no todas. Ese es el caso de Bolivia, o sea, del boliviano, es decir, de aquel nacido, crecido y educado en estas tierras que nunca amó y por eso nunca valoró su cultura ancestral, o sea, su mismidad, su subjetividad, o sea, lo propio, lo suyo de sí, su sí mismo. Veamos esto con calma. El dominado, cuando se ve a sí mismo con los ojos del dominador, ve de sí mismo solo lo que el dominador ve y concibe. Es por lo tanto una visión parcial y al mismo tiempo distorsionada. Mira la historia como si fuera europea o universal, pero cuando ve su propia historia, la ve como pueblo sin historia, o sino, la ve como prehistoria y como quiere dejar de ser dominado, entonces él mismo procede a negar su propia historia. Se hace culto en la historia y la cultura del dominador, pero inculto o sea ignorante de su propia historia. Pero como no es europeo, ni vive en Europa, entonces sus conocimientos de la cultura, universal, siempre son mediocres. Por eso termina comprendiendo, o sea, subjetivando en lo más profundo de su intimidad, que es literal inferior. Por ello se entiende que esté empeñado en mantener en la ignorancia al pueblo, porque si tuviéramos un pueblo culto, la cultura del pueblo pondría en evidencia la ignorancia del criollo. Ha descuidado tanto la educación nacional que hasta ahora en sus universidades no tienen idea siquiera de lo que significa la academia y la investigación. Pero, cuando el criollo logra algún reconocimiento del dominador, es cuando se siente capaz de demostrar que sabe o que puede hacer lo mismo que hace el dominador. Se siente orgulloso de tener una pianista de música clásica cuyos padres desprecian las morenadas, europea, que por supuesto no toca nuestra música porque es solo folclore. Tal vez por eso es que el criollo mestizo dominador nunca pudo siquiera pensar o creer que todos en el fondo de nuestra humanidad somos iguales, porque en lo profundo de su ser sabe que no es igual al dominador europeo, pero, cuanto no quisiera serlo. Aclaremos, sin embargo, que el dominado no es solamente el que vive bajo dominio, sino específicamente el que ha subjetivado en su conciencia la dominación, es decir, el que se ve a sí mismo, el que vive y se comprende a sí mismo con las categorías, conceptos, teorías e ideologías que el dominador ha construido para dominar, esto es, cuando el dominado respira como propio, el aire de la cultura del dominador. Porque se puede vivir bajo dominación y tener la conciencia de libre. Quien lucha por los procesos de liberación es quien subjetivamente tiene ya conciencia de libre y no de dominado, por eso lucha para que lo libre también alcance a la objetividad, para que se haga realidad objetivamente lo que subjetivamente ya lo es. Ahora aclaremos lo que entendemos por amerindio o indígena. Cuando llegaron por primera vez a estas tierras los españoles, no existían ni los indígenas, ni los indios, lo que sí si existían eran los hindúes y a sus remotas tierras les llamaban los europeos o eran conocidas como las indias. Cristóbal Colón y sus contemporáneos creyeron equivocadamente que habían llegado a las Indias Orientales y por eso les llamaron a los habitantes de estas tierras indios. Ahora bien, ¿son entonces indios? Pues no, porque ni son ni proceden de la India. El error repetido por más de 500 años es tomado por el dominador y dominado como verdad. Pues para el dominado, hasta las equivocaciones del dominador son verdades. En esto consiste su ceguera existencial. Hace muchos miles de años que ya existían en estas tierras grupos humanos procedentes de las muchas migraciones que por mar y tierra llegaron a estas tierras, que con el tiempo formaron una propia cultura e identidad originales, con tradiciones propias, lenguaje e historia. Hicieron ellos una apropiación existencial del espacio con bastante autodeterminación y madurez y crecieron y florecieron. He ahí la cultura mayo-azteca que floreció en torno del maíz, la aymara y la quechua que florecieron en torno de la papa, para citar algunos ejemplos. ¿Qué pasó con ellos cuando llegaron los españoles? Simplemente fueron borrados de su historia y se les impuso otra, hasta con nombres extraños, por eso es que desdeñando la cultura, Lenguaje e historia propia de los lugareños les impusieron otros nombres, otra historia, otra cultura y otro lenguaje. Ahí empezó el proceso del encubrimiento de la realidad e historia de nuestras culturas ancestrales, las cuales hasta ahora no podemos terminar de reconocerlas porque el conocimiento que se tiene de ellas sigue siendo elaborada y construida con racionalidad occidental, o sea, colonizada. Por ello es que la noción de indígena u originario de estas tierras la entiendo en este otro contexto, es decir, el que reconoce las historias olvidadas, negadas y encubiertas por la modernidad. El sentido que tiene al interior de esta reflexión es el de originarios de estas tierras, no necesariamente porque haya nacido aquí, sino porque aquí originaron otras culturas distintas a las de donde llegaron procedentes de las grandes migraciones casi milenarias que hubieron antaño. Y hasta ahora existen y viven naciones culturas originarias que existen desde antes del proceso de colonización y encubrimiento de nuestras tierras y nuestras culturas, las cuales estamos empezando a conocer y a valorar desde su propio núcleo de racionalidad. Dicho de otro modo, cuando lo indígena se lo ve desde la perspectiva occidental o sea europeo-moderna, se lo ve a priori como inferior y digno de ser superado, olvidado, negado o simplemente borrado pero cuando se lo ve desde esta otra perspectiva, aparece otro continente digno de ser desencubierto, rescatado, valorizado. Empecemos pues por la racionalidad, es decir, por el modo como habitual y cotidianamente vive y piensa el boliviano que procede de este horizonte cultural negado y menospreciado y no por los museos de antropología o los monumentos arqueológicos. Para ello necesitamos precisar en aquello que consiste lo propio de la, la razón boliviana. Volvamos a aclarar, para no herir susceptibilidades, que la noción boliviana, en este contexto, no tiene el mismo sentido que tiene en la vida cotidiana, donde indistintamente puede tener una connotación positiva o negativa, porque la noción de boliviano barra diagonal NA es muy ambigua. De lo que se trata acá es de darle un sentido o contenido preciso que nos permita aclarar con entendimiento el propósito de nuestra reflexión. Sin embargo, hay que reconocer de modo anticipado que en el mundo de la vida cotidiana, el boliviano o la boliviana no es en sí mismo un blanco, un criollo, un mestizo o un indígena, sino un tipo de actitud o identidad respecto de lo latinoamericano en primera instancia y luego respecto del mundo moderno. Por ello tiene que ver hoy con un intento de modernización de la propia cultura sin perder o borrar el origen. Nadie podría decir que, lo boliviano, es un producto de la modernidad pero tampoco nadie podría identificar a el boliviano barra diagonal Na con el indígena, porque lo boliviano es un producto del choque o enfrentamiento entre dos culturas, la una local y la otra foránea y en este caso moderna. Lo boliviano como no latinoamericano es un producto de la modernidad europeo-colonial, no es un producto del encuentro entre dos culturas o civilizaciones, como ingenuamente algunos creen. La razón, habíamos dicho, es una formalización de una forma o concepción de racionalidad. Esta reflexión intenta formalizar la racionalidad del boliviano, esto es la racionalidad de quien siendo o teniendo origen indígena o algún grado de ella, ha sido impactado positiva o negativamente por la modernidad, específicamente por su racionalidad colonial y la ha impactado de tal modo que se ha transformado en parte de su subjetividad, es decir, la subjetividad boliviana sería el resultado del proceso colonizador entre una cultura foránea colonizante y las culturas locales en constante. Proceso de descolonización. La mentalidad colonial surge con la producción de colonias. Ahora bien, ¿quién o quienes crean las colonias, si no son los que tienen mentalidad colonial? Hay que empezar recordando que nuestros primeros colonizadores, los españoles, fueron colonizados durante ocho siglos por los musulmanes, tiempo en el cual aprendieron a vivir como colonizados, como sometidos, como dominados y subyugados. En ese tiempo aprendieron muchas taras y muchos defectos de sus colonizadores, los musulmanes, tales así que cuando llegaron a estas tierras, los otrora colonizados sabían bien cómo ejercer el oficio de colonizadores porque la suya como subjetividad dominada era la de una subjetividad que piensa que la única forma de libertad es siendo como su dominador, esto es, el dominado tiene en el dominador la imagen de lo que quisiera ser. En última instancia el dominado aspira a ser otro dominador. Por eso en su proceso de emancipación de su situación de dominado, necesita encontrar, buscar o producir sus nuevos dominados, para sentirse como emancipado un nuevo dominador. Cuando el Alto Perú nació a la vida independiente lo hizo con una burocracia criolla colonial que no tenía ninguna experiencia ni siquiera subjetiva de liberación. Recordemos que los próceres de la independencia dieron sus vidas en los campos de batalla junto con los miles de aimarás, quechuas, tupi guaraníes, etc., que lucharon junto a ellos por liberarse del yugo español. Por esto afirmamos que Bolivia nació a la vida independiente con conciencia colonial no tanto porque había sido como Alto Perú una colonia, sino porque quienes idearon el nombre de Bolivia, o sea, quienes se sentaron en las sillas del primer Congreso boliviano a redactar el Acta de Independencia y la constitución de este nuevo país, tenían conciencia de colonizados, de inferiores y sometidos, por eso no habían luchado por la liberación de estas tierras, porque para ellos era imposible vencer al español, se sabían vencidos desde el principio, por eso no luchaban, sino que sumisamente se sometían ante el poderoso y le ofrecían sus buenos servicios, por eso se quedaron cómodamente en sus haciendas a esperar el resultado de los acontecimientos. Y una vez que tuvieron al ejército libertario en pleno Alto Perú ya liberado totalmente del ejército español, se sentaron en las sillas del primer congreso de la naciente república e idearon lo que ya siempre estaba en sus cabezas dominadas, no aspirar a la unidad que proclamaba el libertador Simón Bolívar, sino a la división, a la escisión, al separatismo propio de todas las castas criollas latinoamericanas que se hicieron de los destinos de los pueblos amerindianos del mismo modo que estos. Primeros bolivianos, por eso no se realizó la Gran Colombia, el sueño de Bolívar, por la miopía y el egoísmo de esta casta criolla de mentalidad colonizada e inferior. Una conciencia colonial se caracteriza típicamente por saberse y pensarse a sí misma como periferia y no como centro. Esto es, se piensa a sí misma desde la perspectiva del centro, por eso vive pendiente de lo que sucede allí en de sus fronteras y no pensando lo que le pasa a sí misma. Por eso descuida su propio crecimiento, y cuando piensa en el progreso o desarrollo lo hace en los términos del centro y no de sí misma. Porque se sabe subjetivamente en lo profundo de su psiquis, dependiente del centro y no de sí mismo. Tanto su destino como la realización de su subjetividad dependen del centro, por eso es culto en la cultura del centro y por eso mismo desprecia la cultura de la periferia en medio de la cual vive como acomplejado, porque en el fondo de su ser sabe que no es del centro, pero, cuanto no quisiera serlo, por eso imita, copia y remeda lo más que puede al centro, para tener por lo menos la ilusión de que tiene en la periferia algo del centro, para no saberse tan bárbaro. Por eso se dice que una mentalidad colonial no tiene conciencia de sí, por ello es inconsciente. El desarrollo de su conciencia no depende de sí mismo, sino de la conciencia del centro. Si algo de conciencia tiene, es conciencia del centro, o sea conciencia ajena o enajenada, y como la conciencia siempre fue y es autoconciencia, por eso es que desde el principio el criollo mestizo fue y es inconsciente, porque no tiene autoconciencia, por eso no sabe lo que es, por eso mismo tampoco conoce el suelo, la tierra y la cultura en medio de la cual habita. La espacialidad terrenal es una de las fuentes de la determinación del ser, lo mismo que el tiempo, o sea la historia. Y como el criollo mestizo no conoce el humus telúrico de estas tierras, las cuales son siempre históricas, por eso no sabe acerca de su centralidad en el cosmos humano, por eso no sabe quién es, porque no conoce el lugar de donde es. No es ninguna casualidad entonces que el boliviano como latinoamericano haya intentado hacer filosofía a principios del siglo XX empezando por el problema de la identidad. Pero para saber lo que uno es, no basta con la filosofía. Aparte de saber filosofar, hay que conocer la historia, porque esta constituye en última instancia el contenido de todas las posibles formalizaciones, las cuales casi siempre se dan a posteriori. 5. Introducción a la historia moderna de la subjetividad boliviana. Augusto Céspedes y René Zabaleta desarrollaron y difundieron esta idea muy original, porque si bien es cierto que el boliviano yendo a la guerra pensaba ir a combatir al enemigo, en realidad fue también a reconocer y a encontrarse con su alter ego boliviano, es decir, fue a descubrir lo que también era. En un ensayo de 1957 Zabaleta pensaba que la guerra del Chaco significó el retorno de Bolivia a sí misma. En realidad fue mucho más que eso, porque la realidad boliviana había cambiado, pero también los sujetos sociales. La realidad histórica era muy diferente, por ello es que en vez de retorno, se podría hablar de nacimiento, proyección y futuro. Después de más de un siglo de existencia, Bolivia y el boliviano aludían a otro horizonte histórico mucho más complejo. C.F.R. Zabaleta, René. Cinco años de revolución en Bolivia. Rep Marcha. Montevideo. 1957. Aunque si empezamos a revisar la historia desde una perspectiva no oficial, se podría situar sin ningún problema en 1900 y no por la fecha, porque las fechas son muy relativas al tipo de calendario, que podría coincidir con el principio del siglo XX, sino con los hechos históricos relativos a la propia historia boliviana porque en esta fecha, un presidente boliviano ordenó a su ejército asesinar a Záratehuilca y todo su ejército de indios nacidos en estas tierras que habían defendido lo que el ejército del presidente Pando no pudo defender, territorio nacional que el vecino país, hermano, del Brasil quería seguir apoderándose, porque ya se había apropiado de gran parte de nuestra Amazonía que nunca fue suyo. El Brasil moderno estaba haciendo lo que había aprendido a hacer de su amo portugués, robar tierras ajenas por la fuerza, lo mismo que nuestros hermanos chilenos. Me refiero obviamente a los hermanos latinoamericanos, que por afuera son hermanos, pero que por dentro son enemigos acérrimos, porque entre estos hermanos se disputan como perros rabiosos, quien sirve de mejor modo al amo en turno. Estos hermanos latinoamericanos creen que el ser humano es Hominilupus, además son desesperadamente jopesianos, porque piensan que la política se ha hecho para dominar, por eso se disputan encarnizadamente cualquier cuota de dominio, no importa si es para someter al propio pueblo. Parece que ni en ese entonces estábamos preparados para ingresar en el siglo XX, porque, ¿qué quiere decir ingresar en el siglo XX? Evidentemente que no es cuestión de fechas, como algunos historiadores creen sino algo mucho más complejo. M. Quiroga Santa Cruz en un texto suyo publicado en la década del 60 decía, Bolivia se ha formado como nación con una total prescindencia del elemento autóctono. El espíritu de su conformación republicana es francamente europeizante. En este sentido, nuestra república lejos de constituir una nación surgida de la simbiosis histórica indo-hispana continúa siendo el primitivo núcleo colonial acrecentado a expensas del autóctono alto peruano. C.F.R. La victoria de Abril sobre la nación. PAC 48-49. Una de las características de los pueblos que ingresaron plenamente en el siglo XX es la asunción, reflexión y crítica, o sea, de ilustración de sus mitos y sus prejuicios epocales y culturales, lo cual implicaba de algún modo la incorporación en el presente de las contradicciones de su pasado, o sea, de un reconocimiento explícito de la historia propia cosa que parece que hasta ahora no ha sucedido en Bolivia, o por lo menos no había sucedido hasta el 52. Esta evidentemente es una tarea histórica, es decir, parece que aún no hay historiadores en Bolivia. La primera modernidad es hispana, es decir, está hegemonizada por la España y Portugal mercantil. Estos países a principios del siglo XVI ya son plenamente modernos porque no tienen ya una mentalidad medieval, aunque la Universidad de Salamanca siga enseñando la escolástica escotiana, porque la cosmovisión que tienen del mundo ya no es provinciana, o sea europeo medieval, sino que tienen explícitamente por Magallanes una visión por primera vez mundial de lo que será el moderno sistema mundo. La segunda modernidad nace en las ex colonias españolas del norte de Europa precisamente donde estaba ubicado el centro financiero de las Indias Occidentales, que hegemonizaba el mercado mundial de la plata, el oro, las especias y materias primas traídas precisamente de las colonias españolas y portuguesas de todo el mundo, la cual pasará luego a Inglaterra. No por casualidad Descartes y que Espinosa escriben sus magnas obras en estos Países Bajos, desplegando teóricamente la nueva subjetividad egocéntrica del europeo moderno occidental, cuyo centro será hegemonizado después por Inglaterra hasta mediados del siglo XX, cuando surge la tercera modernidad hegemonizada esta vez por el hermano país del norte, EUA. Como se podrá apreciar, para ubicarnos en la historia, necesitamos no sólo otra visión y concepción de la historia, sino otro diagnóstico de la modernidad. El discurso filosófico de la modernidad hegeliano-beberiano-abermaciano, es el modo como Occidente comprende a la modernidad, es sólo el despliegue de su eurocentrismo y por eso no nos ayuda a entendernos, al contrario, vela la posibilidad de nuestra autocomprensión. C. F. R. La subjetividad del boliviano que conocemos hoy, a principios del siglo XXI, no nace con la República en 1825, sino en el periodo comprendido entre la Guerra del Chaco y la Revolución del 52. Dos experiencias que marcaron una nueva situacionalidad histórico-social para un nuevo desarrollo de otra subjetividad distinta a la del siglo XIX. Digamos como hipótesis provisional que nuestro siglo XX empezó con la Guerra del Chaco y nuestro proceso de modernización actual con la Revolución del 52. Dicho de otro modo, nuestro siglo XX y nuestra entrada en la Segunda Modernidad tuvieron un sello bélico, esto es violento, del mismo modo que la América Latina fue incorporada en la Primera Modernidad a partir de 1492, por la violencia, la dominación y la guerra injusta. Guerra justa desde la perspectiva de Europa y descubrimiento, o encuentro como algunos despistados lo llaman ahora. Por la guerra del Chaco, el indio, el mestizo y el criollo se reconocieron como bolivianos, y por la revolución del 52 el mestizo y el criollo modernizaron su identidad y su subjetividad. Veamos esto con más calma. Supuestamente hasta antes del 52, todo gobierno oligárquico manipulaba el poder en función única y exclusivamente de sus intereses y no los de la nación. El movimiento del 52 fue revolucionario, porque esa subjetividad egoísta, egocéntrica y solipsista de la rosca oligárquica fue subvertida por otra subjetividad ya no meramente egocéntrica y ególatra, sino con conciencia nacional popular. Por primera vez en nuestra historia aparecían en el escenario político sujetos sociales con pretensión de auténtica nacionalización de las fuerzas político-sociales, los poderes económico-políticos y la riqueza nacional. Porque todos estos habían sido enajenados desde la conquista en aras de intereses particulares o extranjeros. La nacionalización es revolucionaria cuando intenta convertir a la nación toda, no solamente a una región, sector o parte de ella, en el centro de todos los esfuerzos económicos, políticos, sociales, educativos y culturales. Cuando pierde esta dirección o eje, es cuando el nacionalismo deja de ser revolucionario y se convierte en cualquier cosa, y es cuando aparecen los ismos de todo tinte y color que ya nada tienen que ver con el núcleo o centro a partir de lo cual tiene sentido todo, que es la nación y cultura, e historia propias. Ahora la cuestión es esta, los sujetos sociales y políticos que condujeron la revolución del 52, ¿qué tipo de conciencia, de subjetividad, o sea, de racionalidad tenían? ¿Tenían realmente conciencia nacional y subjetividad revolucionaria? Porque se puede tener conciencia nacional sin buscar necesariamente una revolución. La historia nuestra entre las décadas del 50 y los años 80 del siglo XX ha mostrado que pueden haber sujetos políticos con pretensión revolucionaria pero sin conciencia nacional, porque se puede pensar en una revolución mundial y olvidarse o postergar la revolución nacional por donde siempre empieza toda revolución con pretensión de universalidad. Hay que reconocer que nuestros comunistas, trotskistas, chinos, etc., estaban más preocupados por la revolución mundial, por el universal, que por producir una revolución en nuestro país, por lo local. Ahora bien, ¿con qué tipo de racionalidad actuaban u operaban estos nuestros sujetos sociales y políticos? Si algo nos enseñan las historias políticas es que ellas se producen en el contexto de abundantes cambios, a veces muy veloces y rápidos. Pero, en realidad cambia todo con el mismo ritmo y en el mismo periodo de tiempo. Cuando se dice que la realidad política y social cambia, ¿qué es aquello que cambia? Todo hecho social y político es siempre operado y producido por sujetos sociales y políticos, los cuales a su vez operan u obran estos hechos con cierto tipo de conciencia y subjetividad, pero ¿cuál es la racionalidad que subyace a estas conciencias, a estas subjetividades y a sus obras o hechos? Han cambiado las políticas y hasta los sujetos sociales y políticos desde la revolución del 52 hasta ahora. Han cambiado los programas y proyectos, pero ¿por qué entonces todo está de mal en peor? Dicho de otra manera, ¿por qué está todo igual o peor que antes? ¿Qué es aquello que no ha cambiado? Toda realidad social cuando es colonial, cambia solamente de acuerdo a la lógica de los cambios que se operan en el centro y en el modo como el cambio del centro afecta en la periferia de la colonia. Los cambios que se dan en el centro afectan como efecto a la periferia. Los cambios que se dan en la periferia no siempre afectan al centro. Por eso es que el grado de impacto no es el mismo. Todo centro colonial será capaz de ejercer su poder colonizador, mientras las colonias tengan subjetividad colonial, o sea, una subjetividad dependiente del centro. De colonia en colonia, de dependencia en dependencia, en el 1952 estábamos por primera vez en el siglo XX ante la posibilidad de dejar de ser colonia y de convertirnos en un país soberano, independiente y con autodeterminación propia. Las políticas de nacionalización de las minas, del petróleo, de los recursos naturales, en fin, de nuestra riqueza material tenían ese objetivo, que por primera vez la nación toda, y en este caso el pueblo, fuese no solo el administrador, sino que también el beneficiario directo de la producción de la riqueza. Pero, ¿qué pasó? La realidad objetiva había cambiado, los sujetos sociales impulsores de este cambio ya no eran los mismos, entonces, ¿por qué el cambio no se desarrolló ni se profundizó? ¿Por qué formalmente se había producido una revolución? Pero entonces, ¿qué es aquello que no se transformó? ¿Qué es aquello que no se revolucionó? En lo que se llama la temporalidad humana, que nosotros conocemos como historia, allí de hecho existe todo un entramado de muchas historias locales, muchas realidades internas, de muchas contradicciones subjetivas, de muchos movimientos con distinto tipo de temporalidad. Hay una interrelación de historias cortas y largas, las cuales se articulan indistintamente con las memorias individuales y colectivas. Inclusive hay lo que muchos cientistas sociales despistados llaman como imaginario social. Estas dimensiones o entramados de la realidad subjetivo-social, no se mueven, reproducen o desarrollan con la misma velocidad o ritmo de movimiento del capital o de la historia moderna. Todo depende del modo como ellas se articulan con las historias locales, regionales, nacionales, cesáietels o con los hechos sociales, como en este caso las revoluciones. Siglos y siglos de vida cotidiana colonial no se cambian de la noche a la mañana, ni con una o dos revoluciones, tal vez ni con tres. Ni mucho menos con discursos o políticas diseñadas desde arriba, ni con propaganda política se puede especialmente cuando la realidad llamada colonial se ha endurecido en el inconsciente colectivo. Es cierto que los sujetos sociales que impulsaron la revolución del 52 tuvieron pretensiones de liberación, pero ¿en qué medida era posible o no llevar a cabo dichas pretensiones? ¿Es posible que un sujeto no liberado impulse con éxito un proceso de liberación? ¿Liberado de qué? ¿Liberación de qué? ¿Qué significa liberación? ¿Por qué no es lo mismo que libertad? Los instrumentos que la colonización había creado a lo largo de cinco siglos, porque nuestra vida independiente como nación fue solo formal y no de contenido, habían creado todo un organismo de reproducción que al cabo de los años ya podía reproducirse con mucha naturalidad, porque la tierra, el humus colonizante estaba bien sembrado en las conciencias y subjetividades bolivianas. La, rosca, era apenas la punta de un iceberg, un instrumento más entre los tantos que la colonia con todo su proceso, había sido capaz de crear. Por eso es que no bastaba ni bastó con destruir a la rosca nacional, porque la conciencia colonial estaba bien incrustada, casi enquistada en nuestras conciencias y nuestra subjetividad nacional. Caída la rosca, destruido su ejército por el pueblo, quien literalmente tenía el poder, aparentemente no había enemigo enfrente. Y en realidad no lo había, pero entonces, ¿por qué no se continuó con el proceso revolucionario? Se podría decir que no se continuó porque no había programa o proyecto, o porque no había recursos, que porque no había industria ni técnicos, o porque no teníamos capitales y hasta porque no teníamos mercado interno. ¿Pero estas carencias eran la causa? Dos países llevados casi a la ruina después de la Segunda Guerra Mundial podrían fácilmente contradecirnos, como son Alemania y Japón. Y hasta el caso de Israel es interesante porque hasta el 48 no era ni siquiera nación y ahora, como están estos países, ¿cuál es su estatus no solo económico sino cultural? Supongamos que pudieron salir de la crisis total gracias a la ayuda occidental, pero ¿qué ayuda tuvo entonces China, para después de dos siglos de estar sumida en la miseria, ahora es una potencia mundial económico-militar de primer orden? Una de las respuestas cuasi obvias que la casta gobernante utilizó desde 1825, que la oligarquía criolla repitió hasta el cansancio y que ahora las élites gobernantes vuelven a sacar del bolsillo, es la de la inferioridad innata de las razas originarias de estas tierras. Este discurso le funcionó muy bien al racismo europeo de la primera y segunda modernidad, porque con este discurso justificaba su superioridad tecnológico-económica en la ideología de la raza superior que desde el principio fue encubridora y justificadora de la perversa injusticia con la cual robaron y saquearon el oro, la plata y las piedras preciosas primero de Amerindia y luego del África, la India, el Medio Oriente y luego el Extremo Oriente, este es el origen de la acumulación originaria pero en el siglo XIX le funcionó muy bien a las oligarquías nacionales latinoamericanas para justificar el atraso y la dependencia que ellos, o sea la oligarquía, no podían superar por su incapacidad, ineptitud y complejo de inferioridad. De ahí que quien quiera responder estas preguntas al modo racista, que porque nuestra raza no es buena, o no es aria, o anglosajona y esas cosas a estas alturas del siglo XXI, o está totalmente fuera de la historia o está loco. Porque la respuesta racista no es nada más que barata ideología. Hasta los europeos ya están superando su propio racismo, porque ya no es pertinente el mercado, es decir, al mercado le es indiferente si el comprador es blanco, negro, mulato, azul o verde, porque lo que le importa es que pague en cash, efectivo, lo que consumen servicios o mercancías. Es decir, si la oligarquía boliviana sigue utilizando el discurso racista para justificar su superioridad es porque en el fondo sigue siendo premoderna o en todo caso se quedó en el discurso ideológico de la primera modernidad del siglo XVI y que duró hasta mediados del siglo XVIII y ya estamos en pleno siglo XXI. En todo caso, ¿quién es el atrasado? ¿La oligarquía o el pueblo? La respuesta hay que buscarla en otro lugar y con otra actitud. Inclusive con otro método. Por supuesto que la respuesta no está fuera, sino dentro, en la casa nuestra, en nosotros mismos, en nuestras propias subjetividades, en nuestras conciencias y, en consecuencia, en nuestra propia capacidad de autodeterminación. Por ello es que la forma de reflexionar en torno de este tipo de problema de constitutividad subjetivo-social es una forma de autocrítica, esto es, una crítica no externa, sino interno-social, comunitario-autoreflexiva porque el objeto a cambiar somos nosotros mismos como sujetos, o sea la subjetividad de cada uno de nosotros. Por ello es que la autocrítica no es de mi yo, sino del yo nuestro, de nosotros mismos, de nuestra Nayajá indoamericana. Pero solamente existe la intención si previamente existe el reconocimiento del problema. Hagamos primero entonces una fenomenología del boliviano, para luego proceder al análisis de su racionalidad o de lo que es, para luego entonces deducir lo que puede ser, lo que debe ser y lo que no debiera ser. Una de las características del boliviano es que es un acompejado, esto es que, en lo profundo de su intimidad cree, o se sabe inferior, menos o poco. Objetivamente existen evidentemente elementos para poder pensar en ello, lo cual reafirma esa imagen que tiene de sí mismo. En sí mismo no es malo ser inferior, porque uno siempre empieza por abajo para luego por trabajo o por esfuerzo propio uno puede hacerse poco a poco, algo más que inferior y así ir superando esa condición de inferioridad para poder llegar a ser superior. Lo malo está en creer o pensar que uno es inferior en sí mismo, por naturaleza o de modo innato. Pero la subjetividad es la subjetividad, ella siempre aspira a ser más y como reconoce que objetivamente no puede serlo, entonces empieza el proceso de sublimación de esa limitación. ¿Cómo? Pues proyectando lo contrario. Hay un dicho popular bastante sabio que ayuda a detectar estos fenómenos. Dice así, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Históricamente el europeo medieval era inferior objetivamente respecto de los musulmanes, chinos o hindúes hasta el siglo XVII. No podía contender con ellos ni económica, cultural o militarmente, entonces, para realizar la imagen que quería tener de sí, tenía que constituir a alguien en inferior que no sea el mismo. Entonces se buscó una víctima y lo que tenía a la mano eran los judíos que vivían en sus tierras, quienes fueron sus primeras víctimas, porque los judíos por cultura y por religión no podían defenderse. Entonces el europeo medieval aprendió con ellos el arte de ser victimario, o sea, de ser un sujeto en el pésimo sentido de la palabra, quien es el que constituye su subjetividad a costa del otro, por encima del otro, o negando la subjetividad del otro. Cuando los españoles vinieron por primera vez a estas tierras, ellos eran inferiores objetivamente respecto de los hindúes, los musulmanes y los chinos, pero no de nosotros porque no nos conocían. Entonces cuando se asentaron en estas tierras empezaron poco a poco a desarrollar esa subjetividad que habían empezado a adquirir en sus tierras. Ahora las víctimas pasaron a ser nuestros ancestros, los originarios de estas tierras. Para sentirse superiores, necesitaban constituir a otros en inferiores, ya no solo objetivamente, sino subjetivamente, lo cual era mucho más complejo y fundamental para ellos. Por ello es que junto con el soldado colonizador, ingresa el pedagogo o educador. Por el día se enseñaba la economía moderna de la producción con látigo y espada, y por la noche se enseñaba su pedagogía con la cruz. Durante el día no solo impusieron la concepción moderna del trabajo forzado a látigo y espada, sino que también enseñaban a comer como dominado, a vestir como dominado, a caminar como dominado, a hablar como dominado. Y por la noche se enseñaba a pensar como dominado, a escuchar como dominado y a aprender como dominado, sin cuestionar nada, sin dudar de nada, ni preguntar. El catecismo católico español estaba diseñado para eso, para aprender a aceptarlo todo con un sí y con la cabeza gacha. El precio del surgimiento del cojito cartesiano era nuestro anticojito, como mutilación e incapacidad de cuestionar y de dudar. Así como se enseña a ser libre, también se enseña a ser dominado. La pedagogía moderna se desarrolló en esta perspectiva desde Cortes hasta Arasou. Es cierto que la Europa moderna quería olvidar y negar su mediocre pasado medieval para modernizar todas sus relaciones, por eso le funciona bien esta pedagogía a la Arasou y Pestalozzi, porque son pedagogías pertinentes al proyecto europeo moderno, porque se deducen de la idea de nación y de sociedad que ellas desean tener, pero cuando se traen e importan estas pedagogías a latinoamérica estas cumplen un sentido totalmente distinto porque nos enseñan a mirar mal nuestro pasado nuestra historia nuestra cultura y nuestras costumbres nos enseñan a despreciarnos a nosotros mismos estas pedagogías enseñan a concebir al pasado como malo caduco o superado y a concebir lo nuevo aunque sea pésimo como bueno pero si en Europa estas pedagogías enseñaban a cuestionar su pasado medieval, no era a costa de Europa, sino solo a costa del pasado medieval, de su historia pasada. En cambio, cuando son importadas a nuestras tierras, estas pedagogías enseñan no solo a despreciar nuestra historia, sino nuestra realidad, nuestra cultura, nuestro presente y en consecuencia nuestro futuro. Nuestras lecciones de dominación no terminaron pues en 1825, ni siquiera en el 52, sino que continúan hasta el día de hoy, porque habíamos resultado ser muy buenos alumnos, porque ahora ya no necesitamos a los maestros de la dominación porque hemos aprendido también la lección que ahora pareciera haberse constituido la dominación en nuestra segunda naturaleza. Evidentemente que el boliviano barra diagonal nano nace en 1825, lo que nacen son sus condiciones de posibilidad. Los criollos y mestizos que se quedaron, resultaron ser entonces los primeros bolivianos inconscientes, porque nuestros indígenas siempre se habían reconocido como aimarás, quechuas o tupi guaraníes, etc. Ellos no tenían ningún problema de identidad, quienes lo tuvieron desde el principio fueron los nuevos bolivianos, porque en ese entonces, ¿qué significaba ser boliviano? Lo que estaba claro era lo que significaba ser español, o europeo, porque había la referencia a partir de la cual se podía pensar en ello, pero, ¿y para lo boliviano? Lo peor de todo es que no quedaba con vida casi nadie de los ideólogos o guerrilleros que efectivamente lucharon por nuestra independencia, el panorama era similar en casi toda Suramérica. Por ello es que las reflexiones respecto de lo que eran o éramos los latinoamericanos surgen recién a mediados y finales del siglo XIX. Y con lo boliviano, cuando surge, se podría decir que las condiciones como para pensar, reflexionar o reconocer lo que sea o fuese lo boliviano surgen recién con la guerra del Chaco, o sea un siglo después, porque tan tarde. Para crear una nación, hay que tener una idea o un proyecto de nación, cosa que no tenían quienes se sentaron en las sillas del primer Congreso. En cambio, los sujetos sociales que surgieron de la guerra del Chaco, los que quedaron con vida, vitalizaron una idea y experiencia colectiva, gracias al reconocimiento de identidades locales en torno de un objetivo, defender algo que había sido suyo. La nación entonces ya no era sólo un pedazo de tierra, sino el reconocimiento de identidades, y de subjetividades en el contexto de un acontecimiento histórico que se desarrollaba en un pedazo de tierra que era parte de algo más grande y que ahora ya tenía historia. La identidad entonces no lo dio una bandera, un escudo o un himno, ni siquiera un nombre, sino el reconocimiento de sujetos entre sí, de identidades diversas, de lo que eres tú y de lo que soy yo y de lo que somos nosotros. En la guerra del Chaco se dieron condiciones para ello, porque ahí lo abstracto se hizo concreción. Ahora ya sabíamos que tú eras Camba, que aquel era Cochala, que él era Quechua y que yo era Coya, pero que juntos todos nosotros éramos bolivianos. Ahí en plena selva, en medio de la miseria, del hambre, la sed y el cansancio existencial, el indígena, el campesino, el obrero, el minero, el estudiante, el empleado, el maestro de escuela, el intelectual, el soldado raso y el militar se vieron y sintieron por primera vez como iguales delante del enemigo que estaba enfrente. Se vieron, se reconocieron, se hablaron y se escucharon, y se sintieron como bolivianos y se abrazaron y se hermanaron. Se reunieron como unidad sabiéndose diversos y llegaron a ser como uno, como una comunidad humana con historia e identidad propias. El problema surgió cuando volvieron de la guerra, porque entonces volvieron al mismo horizonte de prejuicios, al mismo espacio social del cual habían surgido, donde ya no eran iguales. Es sintomático este retorno al horizonte de los prejuicios propios cuando en 1980 luego del golpe de Estado comandado por García Mesa, muchos bolivianos de distintas clases sociales tuvieron que salir al exilio. En el extranjero, donde todos eran iguales, bolivianos, ante los extranjeros se unieron y se hermanaron como hermanos en la desgracia del exilio. Ante sí mismos se sentían o se veían a sí mismos como iguales, bolivianos, ya sea mineros, obreros, estudiantes, dirigentes políticos, etc., y se decían hermanito. Sea quien fuese no importando ni la clase social, ni el color político, todos se reconocían como iguales, porque vivían y comían juntos, sufrían y compartían su soledad juntos, pero cuando regresaron al país ya no eran iguales, cada cual había regresado a su propio horizonte de prejuicios. En la desgracia del exilio eran lo mismo, pero en la patria ya no, el que era minero volvió a la mina y el de la ciudad a la ciudad. Y hasta parece segunda naturaleza, porque a principios de la década del 90, varios años después del último exilio, varios estudiantes bolivianos que vivieron en México, que habían vivido y compartido a lo largo de tres y hasta cuatro años el mismo departamento y durante todo ese periodo vivieron como hermanos, cuando volvieron a la patria. Cada cual instintivamente volvió a su propio horizonte de prejuicios, esto es, el que era de la Buenos Aires a la Buenos Aires y de Calacoto a Calacoto, y... Cuando se encontraban en la calle ya no eran hermanos, ni hermanitos, sino amigos y hasta simples conocidos. El alienado siempre se fija bien en la paja que tiene el próximo, por eso está presto a juzgarlo y a condenarlo, pero nunca se mira a sí mismo, porque es incapaz de autoexamen y autoanálisis, o sea, de auto-reflexión. Por eso no puede aprender de los errores propios, porque no sabe autoevaluar lo que es, ni quién es. Todo ser humano, es, porque vive y se desarrolla en tal o cual mundo de la vida, el que tiene y contiene su propio horizonte de prejuicios como fundamento. El horizonte de prejuicios es el que constituye el terreno sobre el que se yergue el inconsciente. Por ello es que la conciencia, que es la actualización de lo que ya está presupuesto en el inconsciente, se nutre de todos los prejuicios de su propio horizonte o sea, de su propio mundo de la vida cotidiana. El boliviano que surge de la guerra del Chaco tenía ya en el inconsciente un humus acumulado de varios siglos, proceso en el cual esa acumulación produjo su plus inconsciente. El proceso de la producción de la conciencia produjo un plus que pareciera haberse fetichizado, porque pareciera que tiene vida propia, porque tiene la capacidad de recrearse de varios modos de acuerdo a las costumbres de la época. El criollo que vio nacer a la República sabía que no era mestizo, y el mestizo sabía que no era indio. El criollo sabía a su vez que no era español o europeo, pero por lo menos tenía rasgos en el color de la piel y en el apellido, el mestizo era mitad criollo y mitad indígena, aunque era rechazado por el criollo, él aspiraba a ser algún día como él. El indígena que vivía en permanente contacto con el criollo o blanco sufría también el impacto de esta contradicción y por eso surgió un estamento que con el tiempo se constituyó en campesino, después de la reforma agraria, que aspiraba a ser algún día mestizo. Finalmente nuestros indígenas, los que pudieron mantener su identidad, siguieron viviendo su propio mundo, su propia cultura y su propia historia. Porque los bolivianos criollo-mestizos literalmente les dieron la espalda a estos, los bolivianos indoamericanos, y esto prácticamente hasta mediados del siglo XX. Cada quien se sentía superior respecto del otro y se lo hacía sentir, por la rudeza de la economía primero, el hambre, y luego por el lenguaje, el desprecio, o sea, la cultura. El criollo se sabía a sí mismo inferior respecto del europeo, por eso necesitaba constituir a nuestros originarios como inferiores para saberse alguien. Había aprendido bien de sus maestros españoles a tratar con desprecio a los originarios de estas tierras, como eran los mestizos e indígenas y de hecho respecto de ellos se sentía superior y organizaba a la sociedad y a la cultura en torno de este prejuicio y este desprecio. El mestizo se sabía inferior respecto del criollo, pero como la subjetividad necesita saberse algo, necesitaba constituir en inferiores a los indígenas y por eso se prestaba bien al juego y manejo social que producía el criollo quien recibía y soportaba toda esta inmensa carga de prejuicios fueron nuestros ancestrales indígenas quienes también subjetivaron a su modo esta cultura racias por eso ahora vemos surgir en el siglo xx entre nuestros indígenas un racismo al revés ahora lo blanco o el caara es lo inferior o maligno por naturaleza nada humano es por naturaleza sino en la historia es decir el blanco en bolivia se constituyó históricamente en caara Convirtiéndose en cáara, convirtió a todos los caestis en tearas. Lo que no se da cuenta el caara es que en el fondo él es el teara. Esto es lo que pasa con todos los insultos latinoamericanos. En el fondo, lo que más se desprecia es lo que se es, por eso al final el argentino es un boludo, el mexicano un hijo de la chingada, el cubano un come mierda, el boliviano un cojudo, el peruano un serrano, etcétera, etcétera. Esto se puede ver muy bien entre la comunidad de latinoamericanos en EUA, quienes en última instancia se creen más americanos que latinos. Toda relación amo-esclavo produce una dialéctica maldita, cuasi diabólica, porque no basta con creer que uno es superior para hacerlo efectivamente, o sea que no todo es imaginario, psicológico o mental. Lo más duro en la realidad no suelen ser las piedras o los metales, sino las conciencias. El amo o patrón cuanto más impotente e incapaz es de mantener su poder, se torna más despótico, porque necesita convencer a los demás de lo que él mismo no está convencido. Por eso es que el poder cuanto más impotente es, se torna más irracional. Por ello en el fondo toda relación de dominio, en el fondo es siempre irracional, porque no existe base objetiva alguna en la realidad humano-social para demostrar que haya seres humanos superiores o inferiores en sí mismos, como naturaleza. Por eso es que la posmodernidad se ha apoderado de la locura de Nietzsche, quien es el ideólogo por excelencia de esta demencia de creer que exista el superhombre, aquel que cree que se puede estar más allá del bien y del mal. La única forma o manera que tiene el amo o quien tiene complejo de superioridad de ejercer alguna forma de dominio o control, es a través del ejercicio del poder ya sea de formas despóticas, legales o ilegales. Se necesita siempre alguna forma de justificación, esto es de alguna relación interpersonal para ejercer el dominio o la superioridad. La impotencia e incapacidad propias del criollo subdesarrollado se las fue adjudicando y cargando poco a poco al mestizo y este al indígena, de tal modo que al final ya no solo el mestizo, sino que también el criollo ahora se lo creen. El complejo de superioridad ahora devino en complejo de inferioridad. Lo que tanto le adjudicaron al otro como indígena por la dialéctica, o sea, por la fuerza de la contradicción, ahora se les reviró. Ahora ellos son sus propias víctimas, pues tanto escuchar lo que salían de sus propias bocas, al final ellos fueron los propios educandos de su propia pedagogía dominadora. Porque solamente un colonizado puede crear una realidad colonizada. Por eso es imposible que una conciencia colonizada pueda liberarse sin liberar paralelamente la realidad colonizada en la cual esa conciencia colonizada se ha desarrollado. Todo proceso individual se mueve en el vacío, sino incorpora lo real social en su proceso. El boliviano con mentalidad colonial y con ese complejo suyo de inferioridad, incapaz ayer como hoy de tener siquiera un proyecto de nación, no tiene ni siquiera un proyecto propio de vida, mucho menos de liberación, por eso aspira al poder solamente para satisfacer su egoísta afán de lucro, por eso identifica la razón política con la razón prebendal. Porque siempre quiso, tener lo que el amo tiene, para saberse igual al amo o al poderoso, pues para el dominado el tener define la forma de ser, por eso al principio era consumidor de lo español, luego de lo francés, después de lo inglés y ahora de lo norteamericano. El dominado no aspira jamás a producir nada, solo aspira a consumir, porque como es incapaz de producir su subjetividad, por eso es incapaz de producir siquiera algo. Para quien no tiene conciencia nacional, Pertenencia histórica, o identidad cultural propia, las cosas son las que le dan sentido a su vida, porque no tiene ser o sea mismidad propia, por eso busca llenar el vacío existencial suyo con cosas, cuanto más modernas mejor, y si para eso tiene que hacerse político o militar, no importa, lo importante es sentirse como amo, aunque sea por un momento, porque en lo profundo de su intimidad sabe que no es como él. Por ello es que cuando llega al poder, lo vive como una alucinación ebria, ávida y desaforada, cuasi ciega y hasta demencial. Será por eso que en carnavales baila apasionada y desaforadamente los caporales, para sentirse, aunque sea solo una vez al año, estéticamente amo, con látigo en mano y muchas muchachas guapas dispuestas a mostrarle al amo las piernas, las nalgas y hasta el ombligo. Cuando nacieron a la vida independiente las repúblicas latinoamericanas, lo único superior que había respecto de Bolivia era Europa porque todos los países latinoamericanos eran casi iguales entre sí porque tenían casi el mismo nivel de desarrollo y de economía. Es más, Bolivia se preciaba de tener una capital, la anterior Charcas y que a partir de 1825 se llamó Sucre, que había tenido una de las más prestigiosas universidades sudamericanas ubicables solo después de la Universidad de San Marcos, de Lima. De dónde habían surgido grandes ideólogos independentistas, y por si fuera poco tenía un cerro rico llamado Potosí, del cual se siguió extrayendo plata durante el siglo XIX. La oligarquía criolla demostró desde el principio ser tan inepta que ni siquiera fue capaz de mantener el inmenso territorio que había heredado, porque en casi un siglo perdimos cerca de la mitad del territorio nuestro. Esta oligarquía criolla nunca quiso ni amó este terruño que nos vio nacer y desde el cual aprendimos a ver el universo de modo distinto a como la modernidad europea occidental la ve. Siempre despreció con su aire arrogante de desdén lo propio, lo nuestro, lo que no es importado, sino originario y producido en estas tierras. Incapaz de entender desde el principio la realidad de nuestra historia propia, se dedicó a inventar parentescos, historias y escudos de familias que que se originaron en España. Si supiesen estos infelices la desgraciada historia de España bajo la dominación musulmana que duró ocho siglos, un país de trágica historia al que el único esplendor que tuvo fue gracias a sus administradores judíos a los cuales luego de usar y abusar de ellos, los echaron a las hogueras y a la mar, con lo cual perdieron la oportunidad de convertirse en la primera burguesía mercantil mundial, como de hecho si se convirtieron sus colonias ubicadas al norte de Europa, los ex Países Bajos despreciando lo propio, ejerciendo la práctica de la minimización propias, al final aprendió a despreciarse a sí mismo también. Por eso es que naturalmente admira lo foráneo, queda encantado con lo occidental y hace lo posible por alcanzarlo o conseguirlo y cuando no puede, entonces lo desprecia con ese aire de desdén típico que lo caracteriza. Este boliviano criollo o mestizo con complejo de inferioridad tiene una mentalidad típicamente importadora, no productora, ni exportadora porque se sabe incapaz de producir algo propio que sea tan bueno o mejor que lo extranjero cuando entre los bolivianos surge alguien que no tiene mentalidad de acompejado inmediatamente los acompejados tratan de apocarlo y convencerlo de que lo que cree o quiere hacer no es posible en bolivia porque ni hubo ni habrá condiciones para ello repite la frase aquí no se puede religiosamente como si fuese un credo o un ave maría es increíble cómo hasta el fútbol sirve como termómetro para calibrar esta mentalidad, porque cuando el contrincante es nacional, el futbolista juega como un tigre o como un diablo, pero cuando el rival es extranjero se ponen muy respetuosos y educados, hasta parecen caballeros, porque sucede que detrás de un balón de fútbol no está solo una pierna que patea, sino esta historia de cinco siglos en primera instancia y luego esta otra historia de casi dos siglos de vida republicana. El fútbol boliviano de la época de Agustín Ugarte no era inferior al argentino o brasilero. A principios de la década del 80 el fútbol mexicano no era superior al boliviano, porque entonces esos países han avanzado y nosotros no. Después de la revolución del 52 Bolivia estaba en buenas condiciones de reiniciar su despegue económico porque tenía condiciones para ello, independientemente de haber optado por una política capitalista o socialista, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué el nacionalismo boliviano prefirió alinearse con el nuevo poder o potencia extranjeros que había surgido de la Segunda Guerra Mundial para intentar su propio desarrollo? ¿Es incapaz el boliviano de impulsar su propio autodesarrollo? ¿Necesita el boliviano apoyarse en alguien, depender de alguien para poder desarrollarse? Depende mucho de la actitud con la cual se inician o proyectan los grandes proyectos ya sean locales o nacionales. ¿Es cierto que no podíamos impulsar nuestro propio desarrollo porque no teníamos ni capitales, ni industria para ello? Depende de lo que se entiende por capital y por industria. Depende también mucho de lo que se entienda por desarrollo, y en última instancia depende mucho del proyecto de nación que se tenga, porque el modelo de nación europeo occidental no es la única forma de ser nación o país en este mundo, desde que existe lo que llamamos humanidad. En ese entonces se pensaba que tener industria significaba tener industria pesada, pero, ¿dónde se pensaba esto? La mentalidad del boliviano colonizado piensa que lo que se piensa en el extranjero es lo que es real o verdadero, cree con una fidelidad casi religiosa o sea fielmente en lo que se crea fuera, aunque sea falso, es pues un idólatra del Dios centro, ante el cual está dispuesto a sacrificar al país entero si es preciso. Ahora la mentalidad oligárquico boliviano colonizada piensa que porque el centro dice que la economía solamente se puede desarrollar adoptando la política de la economía neoliberal, puede haber desarrollo. Ahora bien, ¿qué tipo de desarrollo? Desarrollo de qué? Desarrollo para quién? Es cierto que el centro presiona para que la periferia gire en torno de sí misma y a su ritmo y en definitiva es su juego, por eso es el poder. Pero, no todas las periferias giran como ridículas periferias en torno del grupo de los ocho, no todas las periferias hacen de tristes payasos en los pasillos del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Hay países de la periferia que respetan el ritmo del centro, es cierto, pero también se respetan a sí mismos y por eso están ahora más cerca del centro, es decir, que, la riqueza que producen ya no se va solamente al centro, sino que se le está utilizando para promover políticas de desarrollo para sacar al país todo de la miseria y el atraso, simplemente porque no aplica ninguna medida económica pensando en el capital transnacional, sino pensando en ellos mismos como nación y como país. La mentalidad colonizada, dependiente y acomplejada, impregnada tanto en la derecha como en la izquierda bolivianas, buscaron siempre apoyarse en cualquier versión de lo que sea el centro, para sentirse auténtica periferia. La conciencia de periferia, tan impregnada en la conciencia del criollo y mestizo boliviano, ha hecho que nunca puedan verse a sí mismos como centralidad, sino siempre como satélites que necesitan girar en torno de algo concéntrico para sentirse reales, por ello es que sus ojos siempre están puestos más en lo que pasa o sucede en el centro y no en la periferia, por ello en el fondo de su sí mismo piensa que no es noticia, a no ser por causas malas. Tal vez por ello ha pensado a menudo que el enemigo está adentro y no afuera, porque para el criollo acomplejado, lo malo o inferior es lo propio o interno, porque eso es lo que se ve o deduce cuando el criollo mestizo acomplejado vea lo propio con los ojos del centro. Pero, ¿qué pasa cuando se cambia de ángulo o perspectiva? No todo es cuestión de visión, de ángulo o perspectiva, el problema no es fenomenológico. Porque lo que vemos, no lo vemos solamente con los ojos, sino con prejuicios y concepciones, con nociones e ideas, con conceptos y categorías, con teorías e ideologías. La visión es ya una proyección de algo que está contenido en la intencionalidad de la conciencia. Detrás de la visión humana siempre existen muchas historias contenidas, desde donde lo visto adquiere sentido, ya sea positivo o negativo. No basta con la racionalidad visual, fenomenológica, o sea, espacial, no basta con la mirada contemplativa del sujeto moderno típicamente occidental para entender problemas no occidentales, porque el ser social es temporal y no espacial. Para entender el fenómeno del criollo mestizo boliviano y su racionalidad, en la perspectiva de su posible superación, hay que entenderlo como lo que es, un fenómeno histórico que aparece, se constituye y desarrolla en el tiempo, o sea, en la temporalidad humana llamada historia. El acomplejado, el resentido o el criollo no es un producto que se dé en la naturaleza, sino en la historia, es decir, que así como se constituyó, se puede desconstituirlo, porque de ello se trata y por eso hacemos uso de la razón para mostrar su propia autocontradicción y posible superación. Volvamos entonces a abril de 1952, donde los bolivianos produjeron una revolución, en parte e inconclusa por el proceso de nacionalización, por segunda vez, porque la primera fue con la independencia de la República, los bolivianos podían ejercer el autocontrol de la producción y de la riqueza propias, lo cual antes estaba totalmente enajenado, primero en manos de los españoles, luego en mano de los ingleses y ahora en manos de los norteamericanos. Se puede entender el proceso de nacionalización como revolucionario, porque era un proyecto que intentaba constituir a la nación en el centro de todos los procesos y proyectos. Pero como ya vimos, fue un proceso trunco, porque a los cuantos años de haberse producido la revolución, los dirigentes o conductores del gobierno revolucionario se quedaron sin proyecto revolucionario de nación, o en todo caso lo abandonaron y por eso buscaron inmediatamente paliar sus insuficiencias, incapacidades o ineptitudes, recurriendo de nuevo al centro. Objetivamente se había producido una revolución, pero subjetivamente no. El cuerpo entero de la nación necesitaba una revolución, pero su cabeza seguía teniendo conciencia de cola y no de cabeza, por eso en vez de mirar e ir hacia adelante, reculaba hacia atrás. Así entonces descubrimos que el nacionalismo, movimentista, había nacido desde el principio con conciencia colonial y periférica, o sea, con conciencia criolla de mesticillo periférico. Por eso es que hasta hoy la máxima expresión política del criollo mestizo acompejado boliviano es el movimentismo nacionalista. Produjo un movimiento en la periferia, solo para cambiar de posición dentro de la misma periferia. Es pues un movimiento al interior de lo mismo, para repetir lo mismo, porque no produce ni siquiera la diferencia, sino un mero estar, pero sin ser, lo que ha devenido en un literal retroceder. El movimiento del movimentismo siempre cedió y cede ante la presión que ejerce el centro, por eso en última instancia es un movimiento de retroceso. No por casualidad uno de sus máximos líderes actuales, siendo boliviano de nacimiento, tiene conciencia totalmente ajena a lo nacional popular en Bolivia, por eso mismo ni hablar siquiera puede el idioma que nos impuso el primer amo. Habla muy bien la lengua del último amo, en cuya lengua habita la casa, o sea, la cultura del mundo norteamericano céntrico, por eso cuando los originarios de nuestras tierras lo expulsaron de la presidencia, él huyó hacia el país que ama. Tanto desprecia Bolivia que quiere volver de nuevo al poder. ¿Por qué será que las transnacionales que tanto desprecian a nuestro país no quieren irse de ella cuando encuentran riqueza, como ahora con el gas? Desde ese entonces, tanto la izquierda mestiza como la derecha criolla mestiza han ido cambiando de políticas, de teorías, de ideologías, de tintes, colores y hasta de números. Han cambiado de todo, menos de lo fundamental, han cuestionado todo, menos lo fundamental, han teorizado y hasta repensado el país y hasta cartesianamente han dudado de todo. Lo que no han hecho es lo fundamental, que es pensarse y autocritizarse a sí mismos desprejuiciarse para desmitificarse. En esto consiste el ejercicio de la autocrítica que quiere decir conocimiento, pero no de algo que está afuera, sino de la interioridad propia, de la mismidad, de las propias miserias, o sea, de la subjetividad, por ello es reconocimiento, que empieza en un literal reconocerse a sí mismo, pero no como subjetividad aislada y egocéntrica, sino como comunidad humana e histórica, esto es como sociedad, como nación, como bolivianidad. Esta es una literal autorreflexión, donde lo reflejado, o sea mostrado con conceptos y categorías, es la propia subjetividad de lo que Zabaleta alguna vez llamó el yo nacional. La revolución de abril de 1952 fue entonces revolución, en parte, porque ésta produjo objetivamente una revolución, pero subjetivamente no se autorrevolucionó, esto es no se revolucionó a sí mismo el revolucionario. No se tomó o concibió a sí mismo como sujeto, sino como objeto. Como sujeto de la revolución, seguía concibiendo al pueblo de Bolivia como objeto incapaz de impulsar el mismo su propia transformación y desarrollo. No. Transformó radicalmente la coordenada de la relación occidental sujeto-objeto en la relación que habría superado nuestro impas transformando al pueblo en sujeto de la revolución y no en objeto, porque el fin y la meta de la revolución no fue también el mismo como sujeto. Porque junto con la revolución política y económica, tenía que haber producido una revolución pedagógica y cultural, cuyo objetivo fuese volver a educar a los educadores en esta nueva cosmovisión de nuestra realidad de historia. El nacionalista revolucionario, pudiendo transformarse en auténtico sujeto, pues habían condiciones para ello, quedó atrapado en la lógica del objeto en la cual había sido formado, porque inmediatamente buscó otro amo a quien obedecer. Si en abril de 1952 hubiese surgido el sujeto revolucionario con conciencia nacional y popular, entonces este habría producido desde el principio condiciones económicas, políticas y culturales, de modo que las nuevas generaciones crecieran en un ambiente menos acompejado, con conciencia de que para ser lo que queremos ser, debemos empezar a tener conciencia de que nosotros somos el centro para nosotros mismos, con posibilidades a ser desarrolladas y con limitaciones a ser superadas, pero desplegadas por nosotros mismos, como autores y arquitectos de nuestro propio destino, asumiendo humanamente nuestras propias limitaciones y posibilidades, viendo y dialogando entre nosotros el modo como es que podemos superar nuestras propias contradicciones históricas y a su vez imaginando cómo es que podemos potenciar nuestras posibilidades, concibiendo a la vez no solo una nueva idea de nación e identidad colectiva, sino concibiendo una nueva idea de humanidad que podamos compartir con la... Historia mundial y los tiempos por venir. No somos una maravilla, pero tenemos una historia propia, que tampoco es otra maravilla, pero que es propia y es nuestra y que tenemos que trabajarla nosotros, para desde ella poder proyectarnos al universo. Somos seres humanos comparables a cualquier ser humano de cualquier comunidad humana y cultural, y por eso mismo podemos y debemos tener respuestas nuestras y propias a los problemas nuestros y a los problemas universales y eternos de la humanidad. ¿Por qué ante los eternos problemas que la humanidad se ha planteado y plantea hoy, cuál es la respuesta boliviana, aymara, tupi, guaraní o quechua, cuál? Todavía no se ha escuchado nuestra voz, porque todavía no nos hemos apropiado de nuestra cultura, nuestra historia y nuestro lenguaje. Las fuentes de nuestra propia mismidad siguen sin ser reconocidas, sin ser pensadas, porque no son aún valoradas, ni por nosotros ni por nuestra intelectualidad. Construir nuestro propio conocimiento y lenguaje para comunicar a la humanidad lo que somos y lo que pensamos acerca de la historia humana es una tarea propia de todo ser humano maduro y sin complejos. Tenemos costumbres y estilos que aún están en bruto y que deben ser trabajados para poder ser enseñados no solamente entre nosotros, sino a la comunidad humana toda. El boliviano hasta hoy no tiene respuestas propias, porque no tiene posición propia, porque apenas repite mal, lo que otros ya dijeron recién está empezando a hacerse cargo de su propia palabra. No está mal aprender del centro, lo que está mal es creer que lo que produce el centro es bueno o superior en sí mismo. Hay cosas buenas que produce el centro que podemos aprender a usar, pero no para hacer lo mismo que hace el centro que es dominar, sino para producir y satisfacer nuestras propias necesidades. Ello implica un conocimiento de lo que somos como humanidad desde antes y más allá de la modernidad y de lo que necesitamos y queremos ser, implica también una valoración y revaloración de lo que quisiéramos ser y hacer. Las civilizaciones son el sistema de la producción de las herramientas y los utensilios, los cuales están a disposición para una apropiación con sentidos diversos. Las culturas son el sistema de la manera de utilizar los útiles que las civilizaciones han creado, por eso es que las culturas crean la intencionalidad. Por eso mismo el problema no está en las técnicas, sino en la intencionalidad con la cual hacemos uso de ellas. Si no sabemos lo que queremos ser, ¿cómo podemos saber lo que debemos hacer? Las herramientas o útiles, métodos, técnicas, tecnológicas o intelectuales tienen sentido cuando el operario tiene un proyecto de lo que quiere hacer con ellas, o sea, cuando tiene un proyecto de vida y de nación, de lo contrario carecen de sentido. En este caso, el reconocimiento de la centralidad nuestra ante nosotros mismos consistiría en la producción del conocimiento de nuestro proyecto como nación y como subjetividad humanas. La individualidad no es mala cuando ella sabe reconocer su constitutividad comunitaria. Degenera ella cuando se aparta o escinde de la comunidad. Por ello es que toda revolución es incompleta si no se acompaña de una revolución pedagógico, cultural tendiente a crear y a producir una nueva intersubjetividad porque nadie nace libre, solo se aprende o se enseña a hacerlo. Nadie se sumerge en un proceso de liberación solitito, solamente se puede como comunidad humana y hermanada por la solidaridad constitutiva de la intersubjetividad. Y esto no se logra de ningún modo si los gobiernos se empeñan en producir solamente obreros, técnicos, economistas o ingenieros. De nada sirve un genio, sin conciencia nacional popular, porque debido a su inconsciencia lo mismo puede servir al poderoso del centro que a la periferia. Lo paradójico es que en pleno proceso de globalización, los países periféricos estén más empeñados en producir técnicos especializados que en invertir en la educación, lo cual exactamente está haciendo el centro. El centro a la par que invierte en la economía, Invierte también en la educación, valora y respeta la dignidad de sus maestros y les da un muy buen lugar a sus pensadores, porque valora el conocimiento que producen, el que le puede servir inclusive para seguir dominando. La periferia hace exactamente lo contrario. desprecia sus cabezas, porque se ve a sí misma solamente como cuerpo, es decir, como mano de obra barata. Y cuando contrata especialistas del centro, contrata a los mismos intelectuales que han diseñado las políticas que el centro ha diseñado para mantener la dominación, es decir, por su propia ignorancia, contrata, o sea, paga a quienes van a diseñar la prolongación de su propia dependencia. Pareciera pues que el siglo XXI todavía no ha llegado a Bolivia, porque sigue sumida en problemas y conflictos típicos de mediados del siglo XX que hasta ahora no pudo ni supo resolverlos por negligencia, incapacidad, falta de visión y de voluntad. Parece pues que queda pendiente otra revolución para que entremos definitivamente en el siglo XXI. Y si se da, no ha de ser con insultos, palos o armas, sino con razones y con argumentos donde el ejercicio de la razón nos haga más racionales y tal vez así podamos superar la razón criolla mestiza complejada del oligarca boliviano, dominadora, para dar lugar a una racionalidad comunicativa más discursiva y más ética, más nacional y humana. Porque no existe identidad nacional posoccidental sin tener conciencia previa de lo que eso podría ser lo nacional popular. Y hay que recordarlo para no olvidarlo, que nuestra nación es una multiplicidad de nacionalidades, es decir, la idea moderna occidental de nación ya no nos sirve, necesitamos producir otra idea de nación. Pues bien, si hacemos un recuento de todo lo avanzado hasta ahora tendríamos algo así como un pequeño esbozo de la historia de la subjetividad del boliviano, es decir, un esquema provisional de los tres momentos histórico-existenciales de la constitutividad de la subjetividad boliviana contemporánea. En primera instancia estaría el boliviano como hispanoamericano, luego el boliviano como latinoamericano y finalmente el boliviano como indoamericano. Como dijimos al principio, en 1825 lo que nacen son las condiciones objetivas, o sea materiales, de contenido, como relaciones prácticas, para que surja posteriormente la subjetividad del boliviano. Cuando surgieron las proclamas de las juntas tuitivas en las cuales se declaraba la necesidad de la independencia de la corona española en 1809, los patriotas liberales independentistas tenían una idea general de lo que significaba liberarse del yugo español, pero hasta ahora no sabemos si es que imaginaban o no en concreto la futura existencia de los países tal y como los conocemos ahora, por eso suponemos que la idea o concepción de país o naciones latinoamericanas se fue gestando durante la Guerra de la independencia y no antes y que solamente con la constitución de las repúblicas es que se desarrollaron ideas acerca de Latinoamérica y cada república o país. Entonces, en nuestra perspectiva desde aquel lejano 1825, en nuestro país se habrían constituido básicamente tres nociones o ideas de lo que significa ser boliviano, si esto es así, entonces de lo que se trataría ahora es hacer una pequeña reconstrucción lo más aproximada posible del contexto histórico ideológico con el cual nuestros hispano criollos fundaron nuestra república para luego desarrollar el modo como poco a poco se fue constituyendo la subjetividad del boliviano, primero como hispanoamericano, digamos que haya empezado entre 1825 y el gobierno de Andrés de Santa Cruz, que según la historia es el primer presidente que manda matar indios bolivianos, o sea, todavía con bastante conciencia hispánica, porque dicho sea de paso, si antes de 1825 muchos de los habitantes de nuestras tierras se consideraban alto peruanos, a partir de 1828 ya no, porque paradójicamente nuestra hermana República del Perú fue la primera en hacernos la guerra e intentar invadirnos, es decir, a partir de 1828 se borra materialmente la posibilidad de considerarnos siquiera con ascendencia peruana. Esta inicial identidad boliviana como hispanoamericana, Entra en crisis como muy bien lo anotó Sabaleta Mercado durante y después de la Guerra del Pacífico. Ella no desaparece del todo, inclusive hasta la Guerra del Chaco. Pero luego de la Guerra del Pacífico se empiezan a generar lentamente las condiciones para el surgimiento de la nueva subjetividad del boliviano como latinoamericano, que tuvo su momento clásico, digamos, durante la revolución, ahora sabemos que fallida, del 1952. Finalmente podríamos decir que a partir de noviembre de 1979, empiezan a surgir las condiciones para la constitución de una nueva subjetividad de lo boliviano, como indoamericano, la cual a partir del 2000 estaría empezando a mostrar su fuerza, su sentido y presencia la cual fue acumulando desde el principio e inclusive antes de la constitución de este país como nación. En ningún momento creemos en la linealidad de esta hipótesis, lo que queremos sugerir es que así como la constitución de las subjetividades es siempre histórica, digamos más precisamente macrohistóricas, se dan ellas no solamente en la historia, sino especialmente en lo político de la historia que sería el momento constitutivo de las subjetividades sociohistórico, culturales por excelencia. Así, el lento surgimiento de la conciencia de la subjetividad boliviano-hispanoamericana en 1825 recién tendría su ocaso político durante la Revolución del 52, aunque existan aún ahora ciertos sectores, cada vez más reducidos, que de vez en cuando echan mano de esta tradición. Paralelamente, el surgimiento de la subjetividad del boliviano-latinoamericano que surge en pleno siglo XIX, Digamos después de la Guerra del Pacífico, recién estaría empezando a entrar en crisis a principios del siglo XXI. Ahora, con el surgimiento de esta nueva subjetividad del boliviano como indoamericano o como amerindiano, es lógico que se dé la atención sobre quién o quiénes van a hegemonizar en adelante los destinos de este país. Esto quiere decir que estamos ante una época o periodo en la cual no solo van a convivir estas dos subjetividades, como proyecto político y también cultural, sino que van a literalmente luchar, porque no son solo dos subjetividades, sino que el desarrollo de ellas implica la realización de dos proyectos distintos de nación y de vida. Como dijimos a lo largo de todo este ensayo, el desarrollo de un proyecto de nación implica inevitablemente el desarrollo de una subjetividad pertinente a ese proyecto de nación, de lo contrario todo proyecto está condenado al fracaso. Lo paradójico en todo este proceso es que la subjetividad del boliviano latinoamericano recurra a veces a elementos de la subjetividad hispanoamericana de hace dos siglos a la cual denominamos en este ensayo oligarquía criollo mestiza que en este momento estaría ubicada en el oriente boliviano y parte del sur, actitud con la cual no se asienta en nada sólido, sino todo lo contrario, muestra su rostro más cadavérico, con literal olor a pasado guardado. Será por eso que los vecinos a los cuales recurrió para buscar apoyo para su autonomía los rechazaron. Digamos de paso, otra hipótesis que subyace a este trabajo, que en parte, lo que le acontece a Bolivia es lo que le pasa o le pasará en última instancia a América Latina, sólo así se puede entender el profundo interés de lo que le sucede a un país aparentemente sin importancia. De ahí que los procesos político-económicos que empezaron a suceder en Bolivia a partir del 2000 anuncian lo que puede pasar en América Latina, es decir, la puesta en crisis de un modelo de sociedad y de nación, en este caso, el modelo de nación latino moderno europeo occidental, y de ahí la necesidad de concebir, idear, imaginar y crear otro modelo de nación y de sociedad. No es poca cosa lo que se está jugando en cuanto a nuestro destino en estos movimientos sociales recientes, por eso es que urge construir conocimiento para aclarar con entendimiento su procedencia y sus tendencias. La ilustración europea había nacido con una crítica de los mitos fundantes propios de Occidente, mal que bien es un proceso que les ayudó a superar sus propios prejuicios. Esta es una lección que conviene aprender y no necesariamente para hacer lo mismo que ellos hicieron porque sus mitos no son los nuestros. Lo que sucede es que, en parte, de nuestros mitos fundantes de lo que algunos llaman la Bolivia moderna, están contenidos los mitos y los prejuicios que los europeos tenían de nosotros, de los cuales tenemos que deshacernos, porque no somos lo que ellos pensaban que somos y que muchos lugareños hasta ahora se lo creen. Una crítica de la razón tiene pues el objetivo de mostrar las posibilidades y las limitaciones de una forma de ejercer la racionalidad. La racionalidad criolla mestiza boliviana hasta ahora ha posibilitado mantener y perpetuar formas de colonización y subdesarrollo no solo en la economía y la cultura, sino en la identidad. Su limitación, como lo hemos mostrado, consiste en que no es condición de posibilidad para un desarrollo positivo de las identidades, pero también tiene sus otras limitaciones en el sentido de que es un producto de las contradicciones de nuestra historia y que se las puede superar, o sea que no es natural ni eterna. Así como se la ha producido, se la puede también destruir. Hubo razones para su producción, ahora estamos mostrando razones para su deconstrucción. Por eso es que una crítica de la razón boliviana no solo era posible, sino necesaria. Número 6. La Bolivia de hoy, ante el destino de la modernidad. Hace más de tres décadas, luego del golpe militar contra el Chile de Salvador Allende que se empezó a imponer en América Latina medidas económicas neoliberales, antes de la experiencia chilena el neoliberalismo era solo teoría y a partir de mediados de la década del 70 que empezó a imponerse poco a poco como modelo económico, supuestamente como la alternativa más viable para desarrollar nuestras magras economías, es que empezó a hacerse parte de la realidad. El modelo neoliberal como una forma más agresiva de crear, producir y ampliar mercados, Necesitaba desmantelar los estados nacionales, para que estos no pudiesen controlar ni limitar la tendencia expansionista propia del mercado, porque la única forma que tiene el mercado de mantenerse es ampliándose y sólo así puede crecer. Y así poco a poco las instituciones financieras internacionales presionaron cada vez más para que los estados nacionales fueran cambiando sus leyes, sus constituciones políticas y hasta sus normas jurídicas internas para darle libre paso al mercado neoliberal. En Bolivia el mismo partido, Movimiento Nacionalista Revolucionario, y el mismo presidente, Víctor Paz Estensoro, que habían participado activamente en la Revolución Boliviana de 1952, en la que se había nacionalizado la minería boliviana, cambiaron a partir de 1986 las leyes bolivianas para abrirle libre paso al capital transnacional para que invierta, compre y privatice no solo los yacimientos mineros, sino toda la riqueza nacional. Empezó así el proceso de apertura total de la riqueza natural boliviana a las empresas transnacionales. En este proceso, desde la teoría, se declaraba, como dogma de fe, que el Estado era ineficiente, o sea, irracional y que solo la empresa privada, pero especialmente la empresa privada transnacional era eficiente, o sea, racional. Y así poco a poco se impuso el mito de que solamente con inversión privada extranjera se podía salir del atraso económico. Este proceso irracional de apertura a la inversión privada de los capitales transnacionales llegó a niveles escandalosos con el gobierno del MNR de Gonzalo Sánchez de Lozada, Goñi, cuando éste hizo redactar y aprobar leyes, literalmente entre gallos y medianoche, totalmente favorables a los capitales privados transnacionales y en contra del pueblo boliviano. El colmo de los colmos fue cuando el Goñi quiso vender regalar el gas boliviano a una empresa transnacional a precios ínfimos por un contrato de 20 años a través de puertos chilenos. Ya antes, fines de la década del 90, en Bolivia se había dado una guerra del agua porque el Estado boliviano ya había vendido el recurso natural, agua, a una empresa privada transnacional, la cual no solo daba pésimos servicios, sino que estaba incrementando el precio del agua irracionalmente. Entonces, el pueblo salió a las calles para recuperar este recurso natural básico y fundamental para la vida que desde tiempos remotos fue propiedad del pueblo boliviano y no de las empresas privadas. Bolivia, uno de los países más pobres de América Latina, paradójicamente es un país muy rico en recursos naturales. Desde la colonia era disputada por los españoles por su enorme cerro rico, Potosí, riquísimo en plata, el cual fue explotado por los españoles y los nuevos criollos bolivianos hasta vaciarlo totalmente. Toda esa riqueza, durante siglos, salió para Europa. Nada de esa riqueza se quedó en Bolivia, basta con visitar la ciudad de Potosí hoy para ver lo que hizo el primer capitalismo con esta región. Luego se continuó con la explotación del estaño, el cual también salió en ingentes cantidades primero a Inglaterra y luego a EUA. ¿Hasta que a principios de la década del 80 se agotó el estaño y que quedó para Bolivia? Solo la miseria de los mineros y del pueblo boliviano. Algo similar está ocurriendo con el petróleo. Pero ahora que se han descubierto grandes yacimientos gasíferos en el oriente boliviano, toda la minería está en el occidente boliviano, el capital transnacional ya puso seriamente sus ojos en este recurso natural así las empresas transnacionales ya están haciendo todo lo posible por hacer lo mismo de siempre lo que siempre ellas han hecho explotarlas al máximo para lograr mayores ganancias incrementar su capital dejarnos en la miseria y seguir buscando otras fuentes de riqueza natural en otras partes del planeta para volver a hacer lo mismo cuando a fines del 2013 se dio la llamada guerra del gas en la cual el pueblo salió a las calles a defender el gas ante la voracidad de las transnacionales para hacerlo tuvo que enfrentarse con piedras y palos con el poder ejecutivo, el cual literalmente gobernaba para las transnacionales y no para el pueblo boliviano, y así después de dos semanas de intensa movilización provocaron su renuncia. En ese entonces, el debate giraba en torno a que si se debía vender o no el gas boliviano crudo o procesado, con valor agregado. El gobierno quería venderlo crudo, para que las transnacionales lo procesen y así llevarse estas la mayor parte de las ganancias. El pueblo no quería venderlo en estado crudo, sino quería que se procesara e industrializara en Bolivia, no solo para ganar más en su comercialización, sino para que en el proceso de industrialización se generara fuentes de empleo y con las regalías reinvertir en el país para impulsar la industrialización y, en consecuencia, el desarrollo. Esa fue la conciencia con la cual echaron del poder al Goñi y con la cual llegó al poder el ex vicepresidente Carlos Mesa. En el proceso hacia el referéndum sobre el gas donde se iba a decidir en qué condiciones se iba a comercializar el gas, el pueblo adquirió la conciencia de que ante el embate y la manipulación que las transnacionales a través de la derecha en el Parlamento estaban haciendo con el referéndum, no quedaba sino nacionalizar el gas y el petróleo boliviano, para que el pueblo administre todo el proceso de exploración, explotación, producción, industrialización y comercialización del gas para que por primera vez el producto de la riqueza natural boliviana, o sea las ganancias, se queden en suelo boliviano y desarrolle y saque de la miseria al pueblo boliviano. Ante este nuevo clamor del pueblo, la oligarquía criolla terrateniente del oriente boliviano proneoliberal, propuso separarse de Bolivia con la excusa de la autonomía, para entonces ya como Estado independiente, negociar directamente con las transnacionales. Acción con la cual toda la riqueza del gas se quedaría literalmente en propiedad de esta pequeña élite y otra vez el pueblo boliviano se quedaría sin nada. El gobierno boliviano, ante estas dos tendencias fuertes poco o nada ha podido hacer hasta ahora, porque apoyar a una implica estar en contra de la otra y tal parece que el gobierno de mesa quería estar bien con Dios y con el diablo, porque no tiene proyecto de nación, ni conciencia nacional, ni mucho menos conciencia popular. Su absolutismo moderno de poco le sirvió para conducir la política parlamentaria tan errática como las mentes que la componen. El debate giraba en torno del Congreso, es decir, en que el legislativo promulgue leyes a favor de las empresas, y entonces en contra del pueblo, o a favor de la nación, en contra de los intereses de las transnacionales. Todo giraba en torno de la futura ley del gas, de si se iba a nacionalizar o si se iban a aprobar leyes favorables a los capitales foráneos. Pero ahora el pueblo se dio cuenta de que ya no se trata de promulgar una que otra ley más o menos buena, sino de cambiar la constitución política del Estado, porque el Congreso quiere seguir sesionando como siempre para promulgar nuevas leyes. El pueblo ya no quiere nuevas leyes, sino que quiere cambiar el fundamento de las leyes, por eso quiere otra constitución política que responda a una nueva concepción de un Estado nacional popular. ¿Por qué? Cuando se fundó Bolivia como nación soberana e independiente en 1825, quienes habían luchado más de 15 años por la independencia del Alto Perú habían caído en los campos de batalla. Casi todos los hombres y mujeres en edad de luchar que estaban comprometidos con la liberación dieron y ofrendaron sus vidas por la independencia del Alto Perú. Al final ya casi no quedaba ninguno de los guerrilleros alto peruanos, excepto doña Juana Azurduy de Padilla, nuestra flor del Alto Perú capitana y guerrillera altoperuana que luchó inclusive por la independencia del río de la plata, hoy argentina. Si todos los próceres de la independencia habían ofrendado sus vidas y yacían en los campos de batalla, quienes entonces se reunieron en el Congreso de la naciente República de Bolívar para redactar la constitución política del nuevo Estado. Los criollos, hijos de españoles nacidos en el Alto Perú que no lucharon por la independencia altoperuana, porque en el fondo estaban a favor de España, porque como dueños de las haciendas y las minas, sus intereses económicos estaban más ligados con España que con la naciente república. Es decir, abogados, hacendados y dueños de minas que no lucharon por la independencia del Alto Perú, ante la ausencia y el vacío de poder que dejaron los españoles en su huida y derrota por los ejércitos libertarios, se sentaron cínicamente en las sillas del nuevo Congreso y se autodeclararon los padres de la patria sin haber sudado siquiera una sola gota de sudor por la naciente res pública. Esto es, cuando nació la República de Bolívar, en realidad lo que nació fue una república de criollos alto, peruanos que por desgracia se encontraban aún en la audiencia de charcas, porque habrían querido estar con toda nuestra riqueza en España, porque para eso venían a estas tierras, solo para hacerse de lo que carecían en Europa, de riqueza. La historia oficial sistemáticamente ha negado desde el principio la participación y contribución a la liberación de estas tierras de los aymarás, quechuas, guaraníes, tupi-guaraníes y tantos otros originarios que lucharon de verdad por la soberanía e independencia de estas tierras que los españoles les habían usurpado del modo más ilegítimo, indigno y violento. Quienes conformaron desde el principio el grueso de los ejércitos libertarios, y de las montoneras de guerrilleros siempre fueron indígenas de las distintas naciones que a pesar de padecer tres siglos de vida colonial seguían existiendo en el Alto Perú. Y cuando se declaró la independencia de estas tierras, todos los originarios fueron literalmente marginados del poder económico y político, porque quienes antes habían sido funcionarios de la corona, y ahora gracias a la sangre y las luchas de los guerrilleros alto, peruanos, se adueñaron ilegítimamente, pero legalmente, del poder económico y político para seguir manteniendo sus estatus y sus privilegios cedidos anteriormente por la corona española. Los lazos económicos que España había construido durante siglos no se iban a romper de la noche a la mañana, por eso es que estos señores mineros, ascenderos y comerciantes siguieron viviendo en Bolivia como si ésta fuese aún colonia española. Para esto solo se había cambiado de nombre, porque el amo para ellos seguía siendo el mismo. Por ello siguieron dependiendo económica y culturalmente de la ya decadente madre patria. Otras repúblicas, en cambio, buscaron rápidamente otro amo a quien servir, porque sabían que España ya estaba en decadencia. Así Chile, por ejemplo, después de haber sido una triste capitanía sin importancia económica durante la colonia, Buscó abrigo bajo la sombra de Inglaterra, la nueva potencia naviera que estaba disputando contra Francia el lugar que España había dejado en el comercio mundial de extracción de materia prima para la naciente industrialización europea. Luego de combatir y exterminar heroicamente a los araucanos, es decir, luego de limpiar el sur de Chile del enemigo interno, o sea, luego de eliminar a los verdaderos dueños de las tierras que ellos se estaban apoderando, se dieron a la tarea de apropiarse de las riquezas de las tierras del norte. Chile como excapitanía pobre y periférica de los reales intereses españoles nunca había tenido ejército profesional, lo formó no en la guerra de la independencia, sino en la matanza de los bravos araucanos que resistieron inclusive hasta el gobierno de Pinochet y que ahora gracias al neoliberalismo recién están empezando a ser vencidos. Una vez formado el nuevo ejército chileno, se dio a la tarea de seguir haciendo lo que había aprendido de los amos españoles, robar y usurpar riquezas y tierras de los vecinos del norte, o sea, de Perú y Bolivia. Como no podía hacerlo solo, se buscó entonces un nuevo amo, el inglés. No por casualidad ahora Chile es el más servil aliado del nuevo amo del norte, no por casualidad desde Pinochet aplica fielmente las recetas del modelo neoliberal. Frente a ello, ¿qué hicieron los oligarcas de la nueva República Boliviana? Desde la fundación de la República hasta el gobierno de Andrés de Santa Cruz, esta oligarquía criolla estaba más preocupada en la disputa de cuotas de poder o privilegios que preservar las nuevas tierras, distribuir de mejor modo la nueva riqueza liberada del control español, cuidar y revalorar las nuevas culturas y naciones, es decir, aprender a querer, cuidar, educar y amar a este nuevo pueblo que había esperado y luchado por más de tres siglos por una vida digna, soberana e independiente. Dicho de otro modo, la oligarquía criolla que se sentó en el naciente parlamento de Sucre estaba sumamente preocupada en convertirse en el nuevo amo, nuevo dueño o nuevo poderoso de estas tierras que en la administración o buen gobierno de la nueva república. Por ello es que nunca tuvo proyecto de nación para este pueblo, sino solo ideas prebendales para tener o mantenerse en el poder. Entonces hoy como ayer, esta nuestra oligarquía criolla dominada, acompejada y servil en vez de luchar por el país, vuelve a luchar contra el país, es decir, vuelve a su propia identidad e historia, o sea que vuelve a defender más los intereses de las empresas transnacionales y no los intereses y las necesidades del pueblo boliviano. Sabe que no debe modificar la constitución política del Estado, porque ahí en esa constitución está justificado y fundamentado su poder. Por eso es que el lenguaje jurídico, o en todo caso el legalismo, de la ley es el que ampara y guarda muy bien los intereses de esta oligarquía criollo-mestiza, porque ni burguesía siquiera es. Porque cuando nacieron las burguesías en Europa, estas siempre fueron nacionales, es decir, siempre defendían sus intereses como intereses nacionales, porque en el principio del gran capitalismo, el Estado cuidaba a su propia burguesía, impulsaba a su industria y protegía a su mercado. En cambio, nuestra oligarquía cuida con mucho celo los intereses de las empresas transnacionales y no los del pueblo. Hasta ahora no se ha dado cuenta de que necesita de un Estado fuerte, que sea nacional, para que esta oligarquía pase a ser auténtica burguesía, la cual siempre ha sido nacional. Hasta el empresario norteamericano es bien norteamericano. Por ello es necesario refundar el país, producir otra constitución que refleje y exprese toda la complejidad nuestra, reprimida desde la fundación. Que parta no del modelo occidental de nación, sino de la concepción propia que se deduce de nuestro propio horizonte histórico, no por el afán de actualizar nuestra obsoleta constitución, sino para delinear una nueva politicidad que garantice el cumplimiento básico de lo que cada país debiera cuidar y velar, que es su humanidad o sea su pueblo. ¿Acaso es demasiado pedir o esperar que los niños bolivianos tengan todos los días un desayuno digno de alguien de quien se espera que crezca sano y saludable? ¿Es mucho pedir que todo niño boliviano tenga pleno acceso a la educación, la salud y la cultura? ¿Acaso no es bueno querer que en Bolivia desaparezcan los rostros de preocupación, angustia, hambre y miseria? ¿Será demasiado querer que en Bolivia haya trabajo para todos? ¿Acaso no somos dignos como para poder respetarnos entre nosotros mismos y valorarnos y apoyarnos unos a otros para hacer de este país de una vez por todas una nación donde la alegría vuelva a todos los hogares bolivianos? Mientras la modernidad posmodernidad europeo norteamericano céntrico va lentamente anunciando su caso, ¿qué es aquello que le espera o le augura a una nación como la boliviana? ¿Seguir el mismo destino de Occidente? ¿O empezar a elegir su propio destino? Históricamente se está empezando a dar una coyuntura internacional en la cual países que antaño no contaban en el equilibrio mundial ahora están empezando a contrapesar la balanza del equilibrio contemporáneo. He ahí la China y la India, pero también naciones vecinas emergentes como Brasil y Venezuela. Frente a este nuevo reacomodo, o nueva situación mundial, ¿qué van a hacer los bolivianos? O mejor dicho, ¿qué va a hacer por un lado la oligarquía boliviana? Pero por otro, ¿qué va a hacer el pueblo boliviano? 7. Del pensamiento colonial, a la descolonización de la conciencia nacional popular. Más de 50 años después de la revolución del 52, estamos de pronto ante la posibilidad no solo de producir otra revolución, sino de profundizar la anterior, de completarla, de trascenderla y proyectarla en otro sentido. Porque ya vimos que la subjetividad del anterior sujeto revolucionario no se había revolucionado. Había condiciones objetivas para la revolución, pero no hubo una subjetividad revolucionaria para completar ese proceso. Paradójicamente parece que hoy existen de nuevo condiciones objetivas para producir otra revolución, pero estarán dadas las condiciones subjetivas para hacerlo. Una de las grandes limitaciones de esa revolución fue que el boliviano del 52 era un boliviano latinoamericano. ¿Qué quiere decir esto? Quienes fundaron este país en 1825 todavía no eran latinoamericanos porque tenían más conciencia hispano-colonial que latinoamericana y mucho menos boliviana. Porque esos primeros padres de la patria no sabían lo que era Bolivia, porque no tenían subjetividad libre, pues no habían luchado por ella. Sabían lo que había sido el Alto Perú porque lo habían vivido pero no sabían ni tenían la más remota idea de lo que era o podría ser Bolivia como nación libre y soberana. Dos generaciones después, los recién nacidos ya en suelo liberado empiezan poco a poco a tener alguna idea de lo que podría ser Bolivia. Sin embargo, algunos de nuestros países vecinos más cercanos ya tenían una idea más clara de lo que querían hacer con las tierras recién liberadas. Con la conciencia colonial que tenían ya estaban empezando a imitar a los vecinos del norte, porque inmediatamente de haberse independizado de España empezaron la otra guerra, la interna, precisamente contra los originarios de estas tierras. La Argentina de Rosa se pasó muchos años eliminando indios de la Patagonia, porque pensaba, colonialmente, que la única manera de formar un país moderno era con inmigrantes europeos. Ese era el modelo norteamericano, limpiar las tierras de indios norteamericanos para convertirlas en inmensas tierras cultivadas por la maquinaria industrial, pero sin indios, es decir, para producir las modernas farms. Desde ese entonces la idea que tiene el latinoamericano del campo es la imagen que le proyecta el norteamericano. Porque en el fondo el latinoamericano es como el burgués moderno, desprecia el campo. Cuando nacieron los primeros burgos en Europa, durante el medioevo, lo más importante económica y culturalmente era el campo y no la ciudad. Donde se daba la vida dinámica económica, social y cultural era en el campo, cuyos sentidos giraban en torno del castillo feudal. El señor feudal era alguien importante no sólo porque tenía títulos, sino porque tenía tierras, era propietario de inmensas extensiones de tierras, las cuales eran habitadas y cultivadas por sus siervos. A su vez, los siervos se identificaban con su señor, no sólo porque éste le daba tierras para trabajar y en consecuencia para comer, sino porque en cierto sentido le daba territorio, protección, identidad y a veces hasta educación y cultura. Quienes no tenían ningún tipo de identidad, tierra, seguridad y protección eran quienes vivían en la ciudad, precisamente en los burgos. Los primeros habitantes de las ciudades europeas son los desplazados del campo, gente que no tiene nada, salvo su propia fuerza de trabajo, por eso es que en las ciudades desarrollan las labores artesanales, al principio solamente para los transeúntes o viajeros de paso y luego por la especialización para los señores feudales y luego para las iglesias. En ese entonces la teología medieval o sea católica concebía al trabajo como maldición, por eso los siervos de la gleba vivían su miseria como malditos y condenados en esta tierra, porque esta teología desde Constantino era de la dominación. Como los habitantes de los burgos vivían solo de su trabajo, poco a poco van generando otra concepción del trabajo, pero para ello necesitan producir otra teología. Así surge lentamente la teología protestante que en este caso sirve para concebir al trabajo como bendición, pero a su vez para justificar teológicamente porque es bueno vender el trabajo, porque es bueno prestar con intereses, y porque es justo cobrar las deudas. Es decir, al principio el pensamiento de liberación se expresaba teológicamente en la naciente teología burguesa protestante, apoyada ya no en el campo, sino en las ciudades, y cuando los siervos huían del campo lo hacían a las ciudades donde los recibían los artesanos burgueses en sus talleres y en sus templos protestantes. Así cuando crece la ciudad burguesa, lo hace privilegiando a la ciudad a costa del menosprecio del campo. La modernidad nace con la ideología de la ciudad burguesa, por eso dice bien Weber que la ética protestante es pertinente a ella. La moderna ideología de la ciudad, necesita desprestigiar al campo medieval para imponerse a sí misma como buena y prestigiosa, por eso es que el moderno burgués desprecia desde el principio al campo, al campesino y a todo producto del campo, por eso mismo detesta y menosprecia al trabajo agrícola y al trabajador del campo. Desprecia tanto el trabajo del campesino que inventa maquinarias para suplantar su trabajo. En el fondo, el moderno burgués ama el campo como objeto de contemplación o como fuente agrícola de riqueza, pero solamente industrializada, por eso quiere el campo, pero sin campesinos. Por eso, durante las guerras campesinas del siglo XVI, el ciudadano moderno burgués no tuvo el más mínimo reparo en liquidar en cruentas matanzas a los campesinos europeos. Cuando surgen nuestras repúblicas sudamericanas a la vida independiente, el criollo hispanoamericano todavía colonizado tiene ya en su conciencia esta contradicción, porque despreciaba de hecho al habitante rural del campo, por eso lo quería eliminar y así limpiar el campo, porque para su desgracia no había campesinos, sino indígenas y por eso desde el principio le hace la guerra al indígena originario del mundo rural. Pero no puede destruir el campo pero tampoco al indígena, porque si no, ¿de dónde obtendrían los alimentos? ¿Desde que los españoles invadieron estas tierras, ¿quiénes les dieron de comer? ¿Quiénes sembraron y cosecharon la tierra para que los blancos españoles primero, luego los criollos y después los mestizos tuviesen algo que comer? ¿Quiénes desmontaron y cultivaron las tierras, construyeron las casas, las mansiones, las calles, las ciudades y las iglesias? ¿Quiénes cuidaron a sus hijos, e incluso los amamantaron cuando sus mujeres no tenían leche para sus hijos. ¿Quiénes limpiaban y barrían sus casas? ¿Quiénes les confeccionaban y lavaban sus ropas? ¿Quiénes servían los alimentos y los cocinaban y lavaban los platos y dejaban limpias las mesas? ¿Quiénes barrían las mansiones, los cuartos y los dormitorios y los arreglaban para que los amos en turno descansaran por no haber trabajado durante el día? ¿Quiénes? Quienes hicieron desde el principio todo este trabajo que nunca valoró el español y el criollo fueron los campesinos e indígenas de nuestros territorios rurales despreciados por los españoles y criollos, porque en el fondo el hispano, criollo moderno, todavía tiene en el inconsciente el desprecio que el español, el europeo, tenía del campo. Por eso es que los herederos de este prejuicio, desde que se fundaron nuestras repúblicas, siguieron despreciando hasta el día de hoy al campo y al campesino y al indígena, por eso lo abandonó y por eso mismo hasta el día de hoy existen comunidades indígenas y campesinas que siguen cultivando la tierra para que el burgués de la ciudad pueda comer, con el mismo arado que trajeron los españoles cuando llegaron hace 500 años. Por ello es un contrasentido que el criollo que se hizo cargo de estas tierras cuando se independizaron se llame a sí mismo latino, porque el latino de la tradición latina, o sea medieval, amaba y valoraba al campo, no a la ciudad. Pero sucede que este criollo que se dice de sí mismo latinoamericano lo hace por otros motivos, culturales dice, porque la cultura durante todo el medioevo se enseñaba y difundía en latín, la lengua oficial de la teología católico medieval pero sucede que lo moderno no recurre a la tradición latina, sino a otra tradición. Cuando surge la burguesía moderna, ella necesita tener una teología con la cual justificarse frente a la teología medieval. Así surge el protestantismo cuando éste recurre no a la tradición latina, sino griega, es decir, necesita saltarse toda la tradición latina para refundarse en la fuente de la cual procedía la latina, que era la griega. Y esto lo puede gracias a los filósofos y teólogos griego-bizantinos que acababan de ser expulsados de Bizancio por los turco-otomanos precisamente a Italia, nada menos que a Venecia, donde paradójicamente surge el renacimiento, es decir, el volver a nacer europeo pero poniendo a Grecia como el antecedente de Europa, o sea volviendo a Grecia como europea cuando nunca antes lo había sido. Y por eso florece otra cultura cuando el moderno europeo burgués recurre a lo griego en desmedro de lo latino. Porque la modernidad negaba lo latino, medieval, y por eso no podía fundarse en ese pasado inmediato, sino en la remota Grecia, valorada más por los musulmanes que por los latino, medievales. Pero como el criollo hispano no conocía esta historia, es decir, como era ignorante de esta historia, por eso piensa que su nueva identidad se puede entender a partir de la tradición que los españoles habían traído a estas tierras, porque recordemos que la lengua culta de Europa hasta el siglo XVI era el latín y lenguas como el castellano, el inglés, el francés, el alemán, el portugués y el italiano eran consideradas como bárbaras. Por eso, en las universidades que se fundan en Hispanoamérica se seguía enseñando el latín como lengua propiamente culta. Esto es, el boliviano de 1825 no tenía ni siquiera esta conciencia, recién a mediados y finales del siglo XIX es que empieza a asumirla, ¿por qué? Necesita saber quién es. Pero sucede que no puede saberlo aún porque no conoce la historia, es más la desprecia, por eso leía solo manuales europeos, en los cuales obviamente nunca aparecía Hispanoamérica en la historia. Estoy segurísimo que aún no sabe quién fue el primer latinoamericano. Cuando llegaron los españoles por primera vez a estas tierras no existían ni siquiera los criollos, o sea, los hijos de los españoles nacidos en estas tierras. Como todo el mundo sabe llegaron solo varones. Luego de enterarse que no habían llegado a las Indias Orientales, sino a otro continente, y que estaba habitado no por puebluchos, sino por civilizaciones, decidieron conquistarlas porque sabían que tenían la superioridad bélica, esto es el arcabuz y los caballos, y además creían que Santiago, el santo de los conquistadores, estaba con ellos lo mismo que había estado con sus hermanos durante la expulsión de los musulmanes de tierras ibéricas. Luego de conquistar la primera civilización originaria de estas tierras, la mexicana, se amancebaron a nuestras mujeres. El ejemplo lo puso Hernán Cortés, pero no por las buenas, sino por la mala, o sea, mediante la violencia, es decir, por medio de la violación. La Malinche, a quien después llamaron Doña Marina, es el símbolo de la mujer originaria de estas tierras violada en su ser como mujer y como cultura indígena, o sea, como madre tierra. Este hijo, es decir, el producto de esta relación machista de dominación, o sea de la violación, es el primer latinoamericano mestizo que habitó estas tierras, porque es el primer hijo del padre europeo dominador y la mujer indígena dominada. Decimos que es el primer latinoamericano moderno, porque es el prototipo de latinoamericano que quiere ser como el padre europeo, y que a su vez desprecia a su madre cultura, primero porque sabe que ha sido violada y segundo porque ve. Así se lo hacen sentir las relaciones sociales todos los días, como su madre es despreciada y hasta humillada por el padre. El primer latinoamericano, como todo hijo, va en busca de su padre, pero este, el padre dominador europeo, siempre lo rechaza y desprecia. Pero también sabe que tiene su madre cultura indígena a quien él también desprecia, pero que es la única que lo quiere y lo acepta. Así nace la conciencia dividida del latinoamericano que siempre quiere ser como el padre y no puede que siempre quiere ir a conocer las tierras del Padre en busca del reconocimiento y no lo logra, que aprende e imita la cultura del Padre, pero que éste a pesar de todo lo que hace el Hijo, siempre lo desprecia, porque no lo quiere como a Hijo, sino que lo desprecia como a bastardo. Aún así bastardo, la Madre Cultura Indígena siempre le ha querido, cuidado, alimentado y protegido, porque la Madre originaria de estas tierras no tiene conciencia egocéntrica o sea europea, por eso ha estado dispuesta siempre a dar su vida por su hijo bastardo, aún hasta el sacrificio, aún a costa del desprecio y la negación de su propia vida. Por otro lado, el criollo latinoamericano, hijo legítimo y reconocido por el dominador, también ha creído que es como el europeo, y así ha copiado naturalmente esa forma de vida, pero como no nació en Europa, sino en el medio de tierras indígenas, siendo alimentado, cuidado, bañado y a veces hasta querido por los indígenas no se da cuenta que tiene hasta en el inconsciente metido lo que no es occidental, sino andino y que siempre desprecia. Desde ese entonces el latinoamericano ha vivido en estas tierras con conciencia dividida entre dos mundos, entre dos formas de vida, entre dos culturas, entre dos historias, entre dos proyectos de nación y de vida, porque no sabe si es europeo, porque en parte tiene sangre de europeo o amerindiano, porque también tiene sangre indígena. Quisiera ser europeo pero no lo es. Quisiera no ser indígena, pero lo es. Y ya vimos por la historia que siempre que el latinoamericano mestizo se apoya en la historia, la tradición, la cultura o el proyecto de vida del europeo tiene inevitablemente que estar en contra de su madre cultura, es decir, en contradicción consigo mismo. Parece que ya es hora de que por primera vez en la historia, este latinoamericano transforme su subjetividad, cambie de conciencia o sea de historia y empiece a valorar lo que siempre ha despreciado, que empiece a recuperar lo que está perdiendo, que empiece a amar a su madre cultura, indígena. ¿Qué tiene que ver esto con la cultura, la política y la ciencia social? Decíamos que el boliviano del 52 era latinoamericano porque queriendo a este país, lo quería todavía a imagen y semejanza del occidental, es decir, quería modernizarse de acuerdo al modelo occidental de modernización, por ello es que el nacionalismo pensó a la nación como occidentalización y por eso se propuso nacionalizar, que en este caso quiere decir uniformizar todas las relaciones sociales. No se puede uniformizar conforme a un solo modelo de nación un pueblo que es constitutivamente multicultural. Por ello es que si se quiere producir una nueva revolución, tiene que revolucionarse también la subjetividad, y esto implica una revolución pedagógico-cultural que ya no parta desde los modelos occidentales, sino desde nosotros mismos. Es decir, ya no podemos partir del modelo o ejemplo del padre europeo occidental, ya vimos los resultados, no hay por qué que ser necios. De lo que se trata es de volver a reconocer, a beber, a mamar y amar a la madre cultura, de partir de su historia, de su memoria para ya no entrar en contradicción con nosotros mismos. Pero, no con los conceptos, las categorías y las teorías del dominador, porque entonces volveríamos a caer en lo mismo que Occidente. Uno de los problemas fundamentales de la ciencia social latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX es que ella, intentando construir conocimiento pertinente a nuestro propio mundo de la vida, utilizaba ingenuamente conceptos y categorías cuyos contenidos tenían como presupuesto al sistema mundo moderno y no a nuestros mundos de la vida. El problema entonces no está en cambiar de palabras, o sea, de conceptos y categorías, sino de producir contenidos nuevos de conceptos y categorías cuyas abstracciones presupongan nuestros horizontes de cosmo, visión y no los horizontes euro-norteamericanos céntricos. Esto tiene que ver con problemas de fundamentación de lo que eso debiera ser ciencia social, es decir, no estamos sugiriendo que habría que negar ni listamente o abandonar totalmente la ciencia y cultura occidentales, de hecho podemos aprender muchas cosas de ellos, además de que es inevitable que nos desarrollemos en relación a ella. Lo que estamos sugiriendo es que cuando nos apropiamos de concepto, categorías, teorías o filosofías, que el fundamento de ella, o sea el proyecto, que es? Aquello que está presupuesto, no sea el horizonte o proyecto moderno occidental, sino, el proyecto nuestro, es decir, lo presupuesto en la construcción de conocimiento científico y filosófico respecto de nuestra realidad y horizonte, debiera ser nuestro propio fundamento, o sea, nuestro propio proyecto de vida, de nación y de humanidad y que en última instancia éste se deduzca de nuestra propia historia y tradición. Por ello es que afirmamos como hipótesis con pretensión fuerte de que la filosofía de la ciencia es un conocimiento tan comprometido como la ideología política. Pues bien, ya lo vimos desde hace 500 años, el padre europeo, occidental, no nos quiere y por eso siempre nos va a negar y despreciar, por eso es que no podemos volver a confiar en él. De lo que se trata es de construir otra historia a partir de nuestra propia cultura, memoria e historia, la cual no está del todo clara porque seguimos viendo a nuestra madre, o sea, a nuestra cultura, con los ojos del padre dominador. Seguimos conociendo, reconociendo y reconstruyendo nuestra historia con el marco categorial del pensamiento moderno occidental, es decir, con la ciencia y la ideología del padre machista dominador europeo occidental. El boliviano hispano criollo de 1825 tenía plena conciencia colonial, porque pensaba, amaba y sentía no solo como extranjero, sino como extranjero dominador. El proceso de la descolonización empezó lentamente con Tupayamaru, Tupacatari y con la Bartolina Sisa. Continuó con los guerrilleros altoperuanos, quiso volver con Isidoro Belsu, y luego con Zarate Huilca. En el siglo XX continuó con los mineros, con Almaraz, Quiroga Santa Cruz y Zabaleta Mercado, y ahora esa bandera está siendo retomada por los alteños y los originarios de estas tierras de origen aymara, quechua o tupi, guaraní. Gracias a este proceso histórico ahora se están empezando a dar condiciones de modo que la cultura, la política y la ciencia social puedan empezar a desarrollar el proceso de la descolonización subjetiva, intelectual, cultural e histórica. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente el político, el intelectual, el periodista y el cientista social latinoamericanos piensan que lo latinoamericano es sin más occidental. Por eso se siente plenamente identificado con los valores occidentales como si fuese algo normal. Lo que no se da cuenta el latinoamericano es que los valores culturales, políticos, económicos, sociales, etcétera modernos comportan de modo intrínseco la colonialidad del poder y la dominación, es decir, que cuando asume los valores occidentales pertinentes para Occidente, lo que hace es convertirse en portador ingenuo de los valores de dominación inherentes a la colonialidad de la dominación euro-norteamericano céntrico. De ahí que cuando se interpreta a sí mismo con las categorías, conceptos, ideologías y valores moderno-occidentales, entre inevitablemente en contradicción consigo mismo, porque se está interpretando a sí mismo con las fuentes del yo occidentales, que como ya vimos provienen de la linealidad greco-latino-germánico-europeo-norteamericano-occidental. Cuando sucede esto, como está partiendo de otra tradición histórica, es lógico que termine negando la suya propia. Esta situación produce una permanente autofrustración que elimina de raíz la posibilidad de la realización, porque aunque no nos lo propongamos conscientemente, estamos intentando ser lo que no somos. Estamos intentando siempre aprender lo que no somos, y terminamos intentando construir un proyecto que no es el nuestro, y por eso mismo, como factibilidad, terminamos apareciendo ante nosotros mismos como pueblo inviable, sin destino, ni posibilidad de realización. Y así no solo nace, sino que se reafirma el sentimiento de frustración y este termina afectándonos no solo hasta en nuestra vida privada, sino hasta en la idea que como seres humanos somos. Una básica fenomenología del rostro del boliviano podría mostrar las huellas de esta angustia, desesperación, impotencia y frustración. Aún así, el boliviano sale a las calles porque sabe o presiente que no está dicha la última palabra, ni termina de creer el discurso dominante, sino que piensa y cree que otra Bolivia es posible, porque otro mundo es posible, pero más allá de este mundo que el modelo moderno neoliberal quiere imponer, pero entonces empezamos a hablar de otro tipo de boliviano ya no del latinoamericano, sino del boliviano indoamericano, o si se quiere, del amerindiano. De este tipo de boliviano que no cree que la tierra sea cosa u objeto, o sino mercancía que pueda ser vendida a cualquier precio. Porque la tierra, o si se quiere la naturaleza, no es lo que la modernidad dice que es, un ente entre tantos otros que como mercancía lo mismo se puede comprar que vender al mejor postor. Es ilusa la gente que cree que el conocimiento que produjo la modernidad sea verdadero en sí. El famoso conocimiento científico es el conocimiento pertinente al proyecto de la modernidad, con el que la modernidad tiene sentido, gracias al cual la modernidad se ha desarrollado, por eso es un conocimiento, comprometido, con la modernidad. La famosa neutralidad valórica es para hacer creer a la humanidad que el conocimiento científico es verdadero y objetivo en sí mismo de modo que una vez sacramentado como científico sea calificado de incuestionable, objeto solo de veneración y tenido en última instancia como dogma de fe. Así la tradición burguesa moderna occidental que tanto combatió el dogmatismo opresor de la iglesia medieval, ahora se ha apropiado de esa actitud. Destruyó la religión para que la humanidad ya no creyera en Dios, sino que ahora creyera en el fetiche de la modernidad llamado mercado. Los otrora. Monjes medievales que con su teología defendían el poder de la Iglesia, ahora se han convertido en cientistas neutrales, que con su conocimiento santifican como bueno al mercado y justifican con teoría su aplicabilidad en cualquier rincón del planeta donde sea posible producir ganancias. Por ello es que necesitamos producir otra noción de conocimiento, inclusive otro concepto de ciencia, es decir, un conocimiento que nos permita no solo reconocernos como somos, sino que nos posibilite construir un proyecto distinto, ya no meramente diferente al proyecto que hasta ahora se nos viene imponiendo desde hace más de 500 años. Dicho de otro modo, necesitamos, paralelamente a luchar en las calles, descolonizar los conceptos, las categorías, las ideologías y los marcos categoriales con los cuales hasta ahora nos hemos interpretado y concebido, para entonces empezar a producir otros contenidos pertinentes a las realidades que estamos tematizando y pensando. Desgraciadamente quedaron atrás en la historia aquellos procesos que se podían producir en la historia de modo inconsciente o espontáneo, por eso es que ahora necesitamos de la teoría, es decir, de la reflexión predicativa, de la argumentación explícita, de la comunidad de comunicación liberadora que tienda a iluminar con entendimiento y a cada paso, aquello que queremos construir como país, como nación y, por qué no, como humanidad. La idea nueva de país o de nación no puede partir solo de sí misma, sino que tiene que concebirse siempre en términos de modelo de humanidad nueva, de lo contrario será imposible que pueda trascenderse a sí misma agosto 6 del año 2005.